Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva masterclass de la Indicación Geográfica Protegida Ternera Gallega. Agradecer tanto a los invitados que estáis hoy aquí en directo desde este aula de demostración del Centro Superior de Hostelería de Galicia en Santiago de Compostela, como a todos los que nos están viendo por Facebook Live. Recordaros únicamente que en este directo el hashtag que vamos a utilizar para que podáis naturalmente rechuchear y retuitear todo lo que consideréis será hashtag Masterclass Ternera Gallega, Masterclass TG, así os acordáis. Bueno, un año más estamos aquí para dar una masterclass sobre cortes singulares, que es como se llama este nuevo show cooking. Y desde la Indicación Geográfica Protegida Ternera Gallega lo que queremos es volver a incidir en temas que son muy importantes dentro del mundo del vacuno, dentro del mundo de la carne. Sabemos que, por circunstancias, los consumidores siempre muchas veces vamos a lo mismo, ya sea por comodidad, ya sea por costumbre, ya sea por facilidad. Lo que queremos es dar a conocer la gran versatilidad que tiene la carne de vacuno y la carne de vacuno, sobre todo, de ternera gallega. Bueno, decir que Galicia es naturalmente una región donde tenemos más de 33 productos con indicativo de calidad. Y uno de ellos es la Indicación Geográfica Protegida Ternera Gallega. La masterclass va a estar dirigida en este caso por nuestro cocinero de cabecera, Javier Rodríguez Ponte, más conocido como Taki. Pero antes de que él empiece a dar su discurso, a mí me gustaría pues, hacer un pequeño recorrido de lo que es ternera gallega. Solo un pequeño resumen. Cuando hablamos de una producción controlada, cuando hablamos de una producción con denominación de origen, cuando hablamos de una producción de una indicación geográfica protegida, estamos hablando de cuatro aspectos principales. Uno, naturalmente, es su origen. En este caso, Galicia. Animales nacidos, criados y sacrificados en Galicia. Otro es que un producto tiene que tener un vínculo con su medio geográfico donde se desarrolle, donde se produce o donde se elabora. Todo el mundo conoce Galicia, sabe que Galicia es un país verde. Y naturalmente, el ganado vacuno es el ganado que se ha desarrollado durante muchos cientos de años en esta tierra. Otro aspecto importante, por supuesto, es la historia. Ternera gallega no ha nacido hace 29 años cuando se crea el producto gallego de calidad. Ya nació hace más de 3.700 años. Llevamos produciendo carne de vacuno hace muchísimos cientos de años. Y por último, naturalmente, una tradición. Nuestros ganaderos gallegos naturalmente son gente que conocen perfectamente la producción de vacuno de carne, que tienen una tradición que ha sido heredada de padres a hijos. Y entonces lo que se trata es naturalmente de poner en valor toda esa producción naturalmente tradicional. Todo el mundo conoce que para producir de ternera gallega, como ya dije antes, en base a unas razas autóctonas, fundamentalmente la raza rubia gallega, las morenas gallegas, que las veis ahí también en las imágenes, y sobre todo el control. El control es muy importante. Es decir, esas producciones tradicionales, cuando uno va a una carnicería, a un punto de venta y va a comprar ternera gallega, se tiene que fijar siempre en esas etiquetas y contraetiquetas que indican el producto que va a comprar. Actualmente en ternera gallega tenemos dos categorías principales, ternera gallega y ternera gallega suprema, que se diferencian perfectamente en el punto de venta por esas etiquetas y certificados. Ternera gallega con la etiqueta de color amarillo y ternera gallega suprema con la etiqueta y certificados de color rosa. O sea, muy facilito. Naturalmente no me quiero ahora digregar en los temas formales de lo que es la IGP ternera gallega, porque hoy hemos venido aquí, como ya dije al principio de todo, para conocer los nuevos cortes, o cortes, como dije al principio, singulares. Y para ello, naturalmente, pues Javi, creo que te toca a ti hablar un poquito de lo que tenemos delante. Es decir, cuando vamos, miramos para la canal de una ternera, vemos que hay muchos cortes. Pero esos cortes los estamos utilizando todos, los estamos utilizando bien. Bueno, por lo que se trata en esta pequeña masterclass es por lo menos dar un poquito de claridad para que todos podamos sacarle el mayor jugo posible a esos cortes que vamos a llamar hoy singulares. Javi, cuando quieras. Vamos a hablar un poquito de carne. Creo que el producto es de sobra conocido, ¿no? Por todos vosotros y por la inmensa mayoría de la gente en España. La cuestión es un poco, lo que venimos a hablar es cómo acaba esto en el plato, ¿no? ¿Qué podemos hacer con esto? Entonces, pues bueno, ese mapita que estáis viendo ahí, del despiece que encontramos en muchas carnicerías, es un poco lo que nos enseñan a los cocineros en las escuelas de hostelería cuando estudiamos de en qué paquetes musculares, digamos, se divide un animal y cómo debemos usarlos, ¿no? Entonces llega a nosotros un poquito como un conocimiento, por así decir. Vamos empezando, Víctor, por favor. Que divide las piezas en categorías, por así decir.
Entonces, todos es tan fácil como ver cuánto sabemos. Cuando tú vas a un restaurante, casi todos los restaurantes tienen un 25% de la carta, por lo menos un apartado que pone carnes, ¿no? Entonces, ahí, ¿cuántos cortes encuentras realmente? Si lo piensas, en el 85% a lo mejor de los restaurantes a los que vas, si quitas el entrecot, quitas el solomillo, el jarrete o la carrillera, ya la lista se reduce bastante, ¿no? Entonces, claro, tú piensas entrecot y solomillo. El entrecot y el solomillo no son ni el 20% de la carne que tiene un animal, ¿no? Entonces, ahí tiene que haber muchos otros paquetes musculares que conocemos y demás, pero a lo mejor no usamos pues de la forma más apropiada, o no le exprimimos todo el jugo que le podemos sacar. Y eso es un poco la idea de la clase de hoy, ¿vale? Entonces, pues bueno, básicamente, a grandes rasgos, lomo y solomillo, que es la parte de arriba del animal, clase extra. ¿Por qué es extra? Porque viene a ser lo que tú cocinas así un trocito, lo cortas, lo haces a la plancha o a la parrilla y siempre va a estar bueno, ¿verdad? Siempre va a estar jugoso, siempre va a estar tierno. De a partir de ahí, pues la pierna trasera, están todos los músculos de donde, para entendernos rápidamente, sacamos filetes, ¿vale? Pues está la contra, la tapa, la babilla, que es el primer corte que vamos a trabajar hoy. El redondo, la cadera sí es una pieza muy conocida, ¿no? Por todos, croca, que se define en Galicia, que es una calidad espectacular, porque digamos que del macizo de atrás, de aquí, digamos que quizás sea de las piezas más tiernas, ¿no? Todo lo demás es lo que no tenemos tan claro, hasta que bajamos abajo donde empieza el jarrete, ¿no? Entonces, todo lo que hay en ese trozo de la pierna, los diferentes músculos, es básicamente, hablando pronto y rápido, donde salen los filetes, ¿vale? Los filetes finitos que nos hacen en las carnicerías, vuelta y vuelta, pues eso es lo que... de dónde salen, básicamente. Entonces, lo que tenemos que saber, generalizando mucho, es un músculo que trabaja poco en el animal, como el lomo o el solomillo, es la carne que está blandita. Y es la carne que es magra y maciza. Y a partir de ahí, el resto de músculos que tienen más trabajo, e irrigan más sangre y tienen tejido conectivo, pues según cuanto más fibra tenga, es más ha trabajado, por así decir, ¿vale? Y claro, a priori son músculos más feos. Por eso no nos planteamos hacerlos a la plancha o a la parrilla. Solo nos planteamos hacer a la plancha o a la parrilla los músculos magros, ¿vale? Como el lomo y como el solomillo. Entonces, partiendo de esa base y un poco de la babilla, aquí tenemos un despiece de babilla. Eso que veis ahí es una babilla. ¿Veis? Es un músculo pues muy redondito, muy macizo. Lo vemos así, tiene esas telillas que, una vez peladas las telillas, pues vemos que es pues muy magro, ¿no? Es carne súper magra, como podéis apreciar aquí. Y digamos que eso se puede dividir. Lo normal es que un carnicero haga filetes, pues no se paran a dividirlos, ¿no? Realmente se cortan los filetes así, transversales, finitos, a la plancha y listo, ¿no? Sin embargo, si le pasamos el cuchillo, aparte es que es fácil porque tenemos ahí un despiece, ¿verdad? Esto tú lo abres así y se ve muy claramente la veta por donde va. Digamos, nos da dos partes, nos da una que está por la parte de abajo, que esta es claramente como más fea, con más tendón y todo el tema, que sería apta para guisar, no tanto para plancha, por todo esto. Pero si nos fijamos en esto, fijaros lo magro que es, ¿no? Y este otro trozo que viene así, encima, lo magro que es. Entonces, pues, esto es como si fuera, podría ser como un solomillo de cadera, o un lomo de cadera, ¿no? Si fijamos, es redondito, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer, pues cortar un medallón. Si yo corto los medallones de aquí, ¿no? Pues a bote pronto, tú si los ves, así tienen un aspecto similar, ¿no? Al corte del solomillo. O sea, yo lo único que quiero proponer es formas de trabajar con esto. Entonces, vale, voy a coger un platito. Tradicionalmente, naturalmente, como ha comentado bien Taki, este tipo de pieza se corta en filetes, por lo menos en Galicia. En otras zonas de Europa ya se está despalmando o digamos haciendo esas tres piezas que veis ahí. La idea naturalmente es ir a avanzar un poquito más. Y como él ha comentado muy bien, no se trata de llamarle solomillo esta pieza, sino que es el redondo de la babilla, llamarle por su nombre. Pero lo que estamos consiguiendo sobre todo es darle otro corte muy atractivo. Y lo veréis, sí, ahora, naturalmente lo vais también a probar. Antes no había comentado, se me ha olvidado comentar, que los que nos están viendo también por internet, por el Facebook Live, pueden hacer las preguntas que consideren oportunas, que naturalmente tenemos aquí una tablet, y cualquier pregunta que se os ocurra, adelante. Igual que el público, en un momento dado, si tenéis alguna pregunta ya en estos momentos, podemos hacerla. ¿Tenéis alguna duda? ¿No hay ninguna 2 por hora? Hay que probarlo, está claro. Javi.
Sí, habrá que probarlo, me parece justo, ¿no? Entonces, bien, lo que hemos hecho, del lado que es más redondito, hemos sacado un corte, pues como un medallón, ¿vale? No es un solomillo, no es un solomillo, pero muchas veces nosotros interpretamos un corte por la forma que tiene. No sé si me explico, una cosa es el músculo y otra cosa es el corte. Y nosotros, como cocineros, decidimos cómo cortamos, o el carnicero. Entonces, bueno, vamos a jugar, o sea, la pregunta es, ¿por qué siempre comemos esto cortado finito, finito? Pues fácil, los carniceros lo cortan así para que cunda un poquito más y que sea vuelta y vuelta. Así que hacemos lo que es la cocina del minuto, ¿no? Siempre va a estar tierno, bien. ¿Y qué pasa si lo cortamos un poquito más grueso? Fijaros, esto, no me digáis que físicamente no parece un entrecot. Fijáis, esto lo hemos sacado pues del otro, del canto, que es un poquito más ancho. Pues si os fijáis, es súper magro, 100%. Entonces, ¿quién me obliga a mí a cortarlo en filetes finos? ¿No? Porque no lo puedo trabajar como una carne. Siempre quedará más jugosa, ¿no? Entonces, a partir de aquí, vamos a trabajarlo. Nosotros siempre solemos trabajar así. Por ejemplo, vamos a simular la parrilla. Con la parrilla que tenemos ahí, embadurnamos la pieza en aceite con pimienta. Aquí no le ponemos nada de sal. Así ya queda la película justa, digamos, de grasa adherida. Y empezamos a cocinar por los cantos. ¿Vale? Todo el mundo normalmente cocina vuelta y vuelta. Pues en manga, vuelta y vuelta. Cuando una pieza es gruesa, el calor quizá no llegue todo lo suficientemente bien al centro. Si tú empiezas a trabajar la pieza canteándola, digamos, dando calor por los laterales, el calor empieza a entrar suavemente, 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 y luego vuelta y vuelta. ¿Vale? Es una forma de cocinar más amable con la carne, por así decir, porque, digamos una cosa, según vosotros, ¿cuál es la temperatura idónea de servicio, ¿no? De una carne a la plancha o a la parrilla? A ver, opinar sin miedo. Ni idea. Para punto. Es que ni idea. ¿Pero a ti cómo te gusta? O sea, ¿pero de temperatura? Sí, la temperatura interna. Pues que esté caliente, pero no, o sea, es que no sé decirlo, no sé explicarlo, que esté caliente, pero no muy, muy no, caliente. No, en grados centígrados. Ah, es que no tengo ni idea, no tengo ni idea, de verdad. A ver, van a contestar por aquí arriba algún compañero. ¿Quieres contestar tú? 45 grados de temperatura. 45 es un poquito justito. 53 interior. Sí. 53 Para mí interior. Es muy buen ratio ese, ¿vale? Normalmente los cánones nos dicen en torno a 55, ¿vale? O sea, de 48 a 52, 53, ahí está el punto más bien 50-53, por debajo de ahí sería poco hecho, por encima ya sería punto más, y de 65 para arriba muy hecho, ¿vale? Entonces, ese es el punto de la carne. Eso hoy en día podemos medirlo perfectamente. ¿Por qué? Porque tenemos los termómetros de sonda. Entonces, si queremos dar un punto exacto en las cocinas profesionales, es lo que se hace. Porque hoy en día son alcanzables y están a mano. Entonces, nosotros lo que os quiero explicar con esto es, el primer paso, siempre antes de cocinar cualquier cosa, la plancha o la parrilla, siempre que podáis y tengáis tiempo, lógicamente, es atemperar la pieza. Esto tiene un sentido lógico. Si yo saco carne de la nevera y la nevera está a 2 o 3 grados, yo mi trocito de músculo yo lo quiero servir a 55 grados internos o 53, ¿me explico? Cocinar... O a 44 unas personas, 45 claro, me he comentado. Normal, bien. Una, dependiendo del gusto, y después otra cosa que os explicaré después, que en el reposo la temperatura sigue subiendo. Por eso es importante tener esto en cuenta. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? La cuestión es, si tú dejas la carne a temperar, la dejas ahorita y media fuera de la nevera, hay un... La carne, cuando empiezas a cocinar, en vez de a 2 grados, como está en la nevera, o 3 o 4, empieza a cocinarse a temperatura ambiente. 21, 22 grados, toda la pieza. ¿Me explico? No solo el centro. Por lo tanto, una, cocino la mitad de tiempo. Por otro lado, la cocción que le voy a hacer es mucho más amable, por así decir. ¿Me explico? Y solo tengo que subir 25 grados, cuando la otra forma tengo que subir 45 grados. ¿Me explico? Y si además cojo y la cocino alrededor y luego hago vuelta y vuelta, el calor le viene entrando por todas partes. ¿Me explico? Y la cocción es más uniforme. Si yo hago la vuelta y vuelta desde nevera, corro el riesgo de que el centro quede frío, cosa que pasa, bueno, pues muchas veces, ¿no? Entonces, o veis, hay una oscilación de color muy, muy importante, ¿no? Entonces, lo que está haciendo Víctor es, pues, vosotros ahora viendo esto así, que lo estáis viendo, me imagino, físicamente, ¿no diríais que podría ser un solomillo o un entrecot? Me lo tenía que haber callado, lo tenías que... No. Tenía que hacer la prueba y tal. Es que bueno. Debías no decir absolutamente nada, servirlo y al final preguntar a ver qué era. Pues sí.
Nos hemos parado a 48, ¿no, Víctor? Bueno, veo que la sal hasta ahora no ha llegado, la sal. No, la cuestión, mi opinión, mi recomendación, hay muchas teorías, esto es como todo. La sal, al final, ¿por qué? Os lo voy a explicar. Yo la sal la he hecho en el reposo. ¿Por qué? Porque la carne, cuando entra en contacto con la plancha o la parrilla, siempre lo ideal es que la carne esté lo más seca posible, que no haya humedad, ¿vale? Si notáis la carne húmeda, lo ideal es secarla con papel, ¿vale? Para que esté seca. Si está seca, hará una buena costra, una buena reacción de maillar, que se llama, que es el doradito, que es lo que tanto nos gusta. Ahora, si tú echas sal previo, la sal tira de agua, digamos, tira de la humedad que hay de la carne, aflora. Entonces, hace una película de humedad sobre la carne, entonces la marca no es tan buena. ¿Me explico? Entonces, eso es un poquito el porqué. ¿Por qué? Porque falsamente hay una falsa creencia que dice que esto se llama sellar la carne. Pues lo siento, pero eso es una mentira. Eso es una creencia que tenemos, que incluso yo la estudié en la escuela de hostelería, pero es erróneo. Tú no estás sellando nada, porque si te fijas, aunque no le eches sal, esto rezuma jugo. Por mucho que lo hayamos hecho bien, ¿me explico? Tú caramelizas, doras, reacción de maillar, que es otra cosa diferente. Es la caramelización, las proteínas, ahí, a partir de 155, 160 grados, ocurre. ¿Vale? Y entonces ese doradito es lo que nos gusta. Pero eso no es igual a sellar la carne. La carne sigue teniendo poros y esos poros exudan humedad. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí está el tema. De si hecho, me permites, podéis ver. Únicamente, Javier, un detalle que has comentado sobre el tema de cómo has caramelizado naturalmente la superficie de los turnedos de babilla y del pseudo entrecot, en este caso de babilla. Pues está claro que ves que tiene un dorado muy ligero, no es muy intenso, no está quemado. La gente tiende a quemar la carne. Eso nunca se debe hacer. Y sobre todo cuando se hace en parrilla, no se puede poner nunca en contacto una carne directamente en contacto con las llamas. Eso naturalmente se nos vuelve contra nosotros. Primero, provoca una serie de sustancias que no son adecuadas para la salud y naturalmente no estamos después comiendo una carne en el punto adecuado de cocción, ¿no? Muy bien, pues ese es el tema. Entonces, otra cosa que es ideal cuando hagamos así. Hacer esto, lo que estamos haciendo, que es nada, mirar. ¿Qué hace este tío mirando la carne, no? No, es la fase de reposo. El reposo es ideal, porque hemos empezado unos 20 grados la carne, queremos sacarla a 53, más o menos, interno. Significa, durante la cocción, le hemos sacado la sartén a 48 grados internos. Los 5 grados que le falta, más o menos, los sube solos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos creado una onda de calor en la sartén. Ese calor sigue entrando y mientras reposa el calor sigue trabajando, me explico, desde la superficie hacia adentro. En estos 5 minutitos de reposo, ese calor que fue hacia adentro hace lo mismo al revés, vuelve a los laterales. Quiere decir, los lados que he deshidratado, que están más secos, que son los bordes, vuelven a recuperar el jugo que está internamente. Por eso el reposo lo que hace es redistribuir los jugos que hay en la carne. Entonces el reposo viene genial, así cada tajada estará más jugosa, ¿vale? Entonces, bueno, ahora llega el momento de probarlo. Entonces, bueno, pues nada, vamos a cortar unas tajaditas. Mientras se va cortando, ¿tenéis alguna pregunta, alguna duda o algo? ¿Nadie hasta ahora? ¿Ya conocíais este tipo de cortes de la babilla? ¿Alguien los conocía? ¿Es la primera vez que los veis? ¿De verdad? ¿Sí? ¿De esta manera sí? ¿Os sorprende qué se puede sacar de una simple babilla que llevamos la comiendo muchísimos años? Pero que no son, y comer el típico filete, pero hacer ese tipo de cortes de esa pieza, no, ¿a nadie se le ocurrió? No, ¿nadie nunca lo vio? ¿Nadie? Bueno, pues mira, es sorprendente, ¿no? Porque efectivamente estamos, en este caso, desplomando, como dije, una pieza de las más conocidas. La segunda más conocida, después de la famosa cadera o croca en Galicia, es la más utilizada para el tema de los filetes. Yo creo que sí. Pero ves que aquí está cogiendo, digamos, un punto más. Desde luego, la presentación que tiene esta pieza comparada con un simple filete, pues creo que a nivel restauración llama muchísimo la atención. Y después, a las personas que le gustan las carnes más al punto, como está sacando la ley Javi, pues naturalmente creo que vais a probar otra forma de comer la carne. Incluso, si tuviéramos hoy tiempo, si hiciéramos un filete de la babilla cortada de forma de filete y cortada como está cortando él, la vais a probar, seguro que notaríais texturas diferentes, sabores diferentes y ternezas diferentes. Sí, y eso es muy importante, ¿verdad? Vamos pasando esta por un lado, que vayan probando, pues si se enfría es una pena. En el reposo, aunque no lo parezca, la carne no se enfría. Hombre, no puede reposar 15-20 minutos, es un trozo pequeño, pero 5, sí. Ahora, desde el momento que cortamos, sí que cambia el tema. Si sois tan amables, vais cogiendo cada uno un trocito, os vais pasando el platiño y vais probando y, bueno, pues a ver qué os parece en términos, sobre todo, de textura y
de jugosidad, ¿no? Sí, vas pasando el plato y sobre todo hacer una cosa, no dobléis nunca la carne, tomarla sencilla, incluso prueba un momento y haz una cosa, coge el tenedor y ahora tira de ella, no cortes, tira de ella. Así, eso es. Vuelve a hacer para que se vea en cámara. Un momentito, por favor, un momentito. Vuélvelo a hacer. Tira de ella. ¿Eso qué te dice? Tierno, ¿no? Parece, ¿no? Porque no has cortado. No habéis cizallado el músculo, sino que lo habéis separado. Hacer lo mismo. Ahora no os preocupéis. Va también para ahí. Yo os veo así con cara diciendo, oye, sí, yo quiero probarlo. Lo que sí me interesa es que lo comáis calentito porque es una pena. Obviamente siempre hay trocitos, los primeros cortes de los laterales siempre están no cortéis, un poquitín más hechos. Separar. Entonces, bueno, la cuestión es que física y estéticamente pues no os preocupéis porque vas a hacer un plato de presentación también. Sí, no, sí, vamos a hacer un platito. Sí. No os preocupéis, sacaréis fotos ahora porque haremos un plato después de presentación. Coger ahora un trocito. Sin miedo. Separa sin miedo. Suelta ya. ¿La patata? Ya. Sí, ¿cuánto antes ya? Por fin. Lo pasamos ya para atrás. La patata y el ketchup. Esto. Mira, ahí sin miedo. Cuidado. Sí. Bueno. No te preocupes. Está llegando atrás. Sí, necesito la salsa de trufa, por favor. Y la patata ya, cuanto antes. Aquí. Bueno, ya podemos ir naturalmente pidiéndoos las primeras sensaciones, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Cómo está esta babilla? Pues está súper buena y sobre todo muy blandita. O sea, muy blandita. Y se nota como la parte de fuera más tostadita y lo de dentro más suave. Me gusta mucho. A nivel de sabor, ¿qué le ves? Son dos. Estamos hablando de una ternera gallega suprema, muy jovencita, menos de 10 meses de vida. Y naturalmente es una carne efectivamente tierna. Bien es cierto que, como antes comentó Javier, esta carne ya tiene mínimo 10 días de maduración, que es otra de las recomendaciones que hacemos desde Ternera Gallega. Normalmente los consumidores queremos la carne muy fresca. En el caso de ternera, siendo ternera gallega animales muy jovencitos, recomendamos una maduración mínima siempre de 7 días. ¿Lo hacéis cuando vais a vuestro carnicero, le pedís 7 días o no? Nunca. No, siempre lo hemos pedido lo más fresca posible, lo más jovencita y lo más reciente. Siempre miras el lote y pretendes coger el más nuevo. Pero esto te puede cambiar un poquito los conceptos, ¿no? Incluso fijaros que algunas piezas tienen una ligera oxidación. Eso es porque Javi también, digamos que obligó un poquito la carne a sacarla del vacío que estaba y, digamos, a estresarlo un poquito para que cogiera un poquito más de maduración. Pero pues el corte, como veis, dice más tierno, ¿no? Eso lo veis. Pues este tipo de mitos que tiene la carne son lo que queremos también un poquito a poco ir construyendo. Pues, oye, acabaros la carne, no hay ningún problema si alguien tiene hambre, por ahí. ¿Qué tal por aquí? A ver. Muy tierna, está riquísima. Sí. Mirad que le hemos cortado, se ha cortado gordita, ¿no? Pero bueno, así. Un poquito tajadita, pero mi pregunta es, ¿la sensación que tenéis cuando la coméis es muy diferente a un entrecot, cuando pegáis una mordida a un entrecot? No hay diferencia. Al bistec clásico que comeríamos, ahí sí que hay diferencia. ¿En qué notas la diferencia con un bistec clásico? Mucho más tierna, mucho más... Pues eso, que yo no la corté realmente, la deshice. Cuando el bistec normalmente estás ahí dándole con el cuchillo. Bueno, pero es un tema importante que hemos comentado ahora con los compañeros, que es la maduración de la carne. Eso también es fundamental, ¿eh? Bueno, necesito una aspecto ya. He tenido suerte. Es como con espátulas que tienes para que salga, que sí le queda la marca. Que sí que me enseñó a coger carne que tuviera los días suficientes. Y si no, me decía, está fresca, déjalo un par de días. O sea, que por ahí he tenido suerte. ¿Alguien más quiere dar su opinión? Así, Luis, un momentito, por favor. Por su jugosidad, por su terneza, evidentemente, es una carne que tampoco mucha gente encontraría mucha diferencia con un solomillo de ternera. Pero como alternativa, porque, por ejemplo, ahora se acercan las fiestas de Navidad y encontrar un solomillo, cuando uno tiene un invitado con el que quiere quedar bien, es tarea prácticamente imposible. Hacer una propuesta de este tipo, del redondo de la babilla, puede sacarle a uno de un problema y plantear una alternativa que preparada, como lo hace Taki, con lo cual recomiendo ver
el vídeo de hoy en la página web de Ternera Gallega, ¿no? Pues entonces sería una alternativa estupenda. Muchas gracias, Luis. Javi, no sé si quieres hacer algún comentario más. Ahora lo que estás cortando, sigues, ahora estás, vas a hacer la presentación del plato, ¿no? Digamos, ¿no? Sí, estamos... Una presentación de cómo sería un plato de bistró, en este caso, que tú comentas siempre, ¿no? Sí. Tenemos la espatulita esa por ahí, por favor. Que esté bien, bien caliente, ¿vale? Eso. Bueno, si hay... O sea, sí. Nada, sin más. O sea, estamos haciendo, pues, como si fuera el solomillito. A ver, quiero decir... Mira, si me permites, nos están haciendo preguntas desde el Facebook. Y en este caso, Rosalía de la Rosa dice: ¿qué temperatura aproximada tiene que tener la parrilla? La mía es eléctrica, dice ella. La Hombre, temperatura pues, de la parrilla, dice. Para sellar unos 200-220 para arriba, ¿no? Más allá de 250 y tal, lo que va a pasar es que va a quemar. Y eso no nos interesa. O sea, la parrilla o la plancha tiene que estar bien caliente, pero tampoco demasiado, si no, abrasamos. Mira, otra pregunta, ya que lo antes comentó antes Luis, ahora se están acercando las Navidades. Y claro, dice, ¿qué pieza de ternera gallega recomendarías para hacer un solomillo Wellington? Me imagino que esto viene a colación de un poquito de este tipo de piezas. Pues se podría hacer de esta misma, ¿no? Lo podrías hacer de esto, lo podrías hacer de un trocito de cadera, lo podrías hacer de un montón de piezas en ese sentido. De lomo, no tiene por qué ser de solomillo. Vamos a empezar con este. Lo que os quiero decir, si presentamos esto así... estamos hablando de platos, pues, quiero decir, tiene la apariencia de un plato de restaurante, ¿no? Parece un solomillo, parece un entrecot trinchado, eso es lo que el ojo nos dice. Si la boca nos dice algo similar, quiere decir que me es fácil de comer, que es tierno, que se deshace, ¿qué problema tengo yo? Entonces, el solomillo cuesta 28 euros el kilo, esto cuesta en torno a 10, ¿vale? Dependiendo, claro, hay muchas oscilaciones. Entonces, pues bueno, quiero decir que alternativas tenemos, ¿no? Entonces son platos estilo restaurante, pues sin más pretensión tampoco. Esto tenemos que sacarlo. Déjame una en un bol, pero hay que limpiar la parrilla porque hace falta para la próxima, ¿vale? Vale. Seguimos adelante. Sí. Siguiente pieza. Siguiente zona. Correcto. Bueno, eso es la falda. La falda es el costillar, entendamos. Costillar y lo que a su vez además envuelve, digamos, la barriga del animal, ¿no? Entonces, ¿qué conocemos de ahí? Pues nada, cortado en tiritas finas y churrasco, ¿no? A la parrilla. Eso es lo que hacemos todos, básicamente. Cuestión, que hay varios músculos, hay un poquito más desconocidos, que se pueden trabajar, pues la misma forma que hemos hecho esto. Uno de los primeros y más interesantes, desde mi punto de vista, es este, es el filete vacío. Aquí no es, la verdad que no es nada típico, nada común de ver. En otros países, países ingleses, anglosajones, Estados Unidos, esto se llama un flank steak y es un corte de restaurante bastante, bastante típico, bastante fácil de encontrar en muchas cartas, ¿no? Entonces, bueno, pues a priori vemos que es un corte muy magro, ¿no? Tiene unas fibras súper marcadas, muy macizo, tiene aquí un pellejito que, bueno, esto no da mucho trabajo, lo único que hay que hacer es sacarlo. ¿Vale? Lo sacamos. Limpiamos un poquito el exceso de grasa que pueda haber. Y ya os digo, es muy poco, sobre todo fibra, grasa no me importa. Y a partir de aquí, ahora es cuando yo pienso, bueno, pues cómo voy a cocinar esto, ¿no? La cuestión es que tiene unas fibras tan marcadas que te da miedo, ¿no? Dices, uy, esto tiene que estar súper duro, súper chicle, porque no sé si podéis apreciarlas, pero bueno, es muy, muy marcado. Sí, se ve claramente en el... Bien. Pues entonces es una pieza que se sugiere hacer a la plancha y servir siempre trinchada. Quiere decir, realmente no es lo suficientemente tierna como para que yo os la ponga así entera y os la comáis a bocado, cortando con tenedor y cuchillo, bocados gordos, porque sería difícil de masticar. Entonces, normalmente esto se cocina entero y se trincha a posteriori. Es una pieza para servir trinchada, ¿me explico? Bien. Pero un poco, trabajando en la línea de posibilidades, qué diferentes posibilidades podemos hacer con todo esto,
es la siguiente. Si os habéis fijado, si vais a un restaurante de sushi o así, os habéis fijado cómo trabajan el calamar, los japoneses. El calamar es una materia prima muy dura, sobre todo para comer en crudo. Entonces, pues bueno, aplicando un poquillo esa técnica, ellos lo que hacen con el calamar es romper fibras a base de unos pequeños cortes. ¿Vale? Entonces yo lo que hago, practico unos cortes en la carne, no hasta abajo de todo, ¿eh? En los que simplemente lo que estoy haciendo es partiendo parte de la fibra que tendría que masticar, ¿no? Entonces lo hago por un lado y por el otro lado. Entonces estoy enterneciendo de alguna forma este trocito de carne, de forma que lo podamos comer entero. Entonces, bueno, esto del vacío es la típica zona que... Tradicionalmente en Galicia solo tiene casi dos usos, ¿eh? Sí, ¿no? Que sería, ya lo sabéis, la carne o caldeiro o cocida, sí, o únicamente abrirlo para hacer después un rollo, o sea, guisado, estofado, o hacer taquitos o picar la carne. ¿Cuántos aquí habéis probado el vacío a la parrilla? ¿Que levanté la mano? Sí, había unos más. Poquitos, ¿no? Poquitos, ahí atrás. Poquitos, ¿no? No veo... ¿No? ¿Verdad que sí? Entonces, este plato, que bueno, en Sudamérica se utiliza mucho, que es el vacío en este caso, a la parrilla, que sería lo típico, pero aquí lo que hemos hecho es despalmarlo. Hemos ido a un músculo en concreto, ¿no? Este músculo, para la gente que lo entiende, es el recto abdominal. Es un músculo muy perfectamente definido y, como ha comentado antes Javi, es un músculo que tiene las fibras muy, parece que fibrosas, y que parece quien dice que va a ser muy, muy poco tierno, o por lo menos duro. Bueno, vamos a comprobarlo. Bueno, la técnica de cocinado, la misma, ¿no, Javi? Más o menos que la vez anterior. Exactamente igual. Bien atemperado. Primero, maduración. Sin la maduración no hacemos nada. Estos cortes, en concreto, es verdad, son duros. Es verdad, son fibrosos. Estamos hablando de cortes que se definen de tercera, ¿vale? Según la nomenclatura que aprendemos en las cocinas y tal, significa o para caldeiro, o sea, 3 horas hirviendo, o para hamburguesa, para que os hagáis una idea. Entonces, técnicamente, nosotros definimos de primera aquella carne que es susceptible de ser cocinada a la plancha o a la parrilla. Poco tiempo y me la puedo comer y está tierna. Pues hemos hecho eso con carne de tercera. A ver qué tal, siguiendo estos preceptos. Maduración, esta tiene unos 12 días, que tampoco es demasiado. Entre 15 y 18, genial. A partir de 7 se comercializa, ¿vale? Atemperado, plancha bien caliente, sal al final, reposo. Y ahora la vamos a trinchar, pero la voy a trinchar para que la probéis, para que haya cachitos a cada uno. Pero la idea, aplicando estos cortes, es que yo lo puedo servir así. Entonces, ese bocado, que a priori sería duro, me explico, como yo te he hecho la mitad del trabajo, cuando yo me lleve el bocadito a la boca, pues no va a ser tan duro. ¿Me explico? Entonces, pues nada, vamos a trinchar. Lo vamos cortando un poquito, así lo vamos viendo, ¿no? ¿Veis? Hemos aplicado. Entonces, bueno, esta parte de enternecer, pues hombre, da un buen aspecto. A mí me gusta realmente el aspecto que da la carne. Incluso la gente que nos está viendo ahora en directo, que está la cámara viendo el tipo de corte que está haciendo, pues se ve ya una carne incluso muy, muy jugosa, ¿no? Sí. Es incluso tierna, porque veo que el cuchillo prácticamente solo te tropieza en la sal que tiene por arriba, en la parte de la zona dorada, nada más. ¿Quién va a probar por primera vez este tipo de pieza? ¿La vais a probar, gente? De esta manera, naturalmente, de esta manera. De esta manera, ¿sí? Varios, ¿no? Bueno, pues mira, es una forma también de ver cómo lo que dije al principio, de ver la gran versatilidad que tienen los diferentes cortes de ternera gallega, aquí veis uno de ellos. ¿Por qué? Aquí lo que se está haciendo es una carne considerada de tercera categoría, elevarla naturalmente a una carne de plancha, como si fuera exactamente igual que un solomillo. Y eso naturalmente es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Claro. Estaría esa primera. Está ya, ¿no? Sí, un segundito. Entendamos las diferencias. Vamos a ver, yo no pretendo decir, no estoy diciendo que esto sea igual que un solomillo. No, un solomillo es un solomillo y es por algo, y tiene su precio por algo. Ahora, todos los diferentes cortes nos brindan diferentes grados de masticabilidad, por así decir. Y no todo tiene por qué ser tan tierno como el solomillo. De hecho, yo preferentemente, a mí no es el corte que más me gusta. Me parece excesivamente blando. Esto cuando hablas con profesionales de la chuleta, ¿no? Grandes comedores de carne, te suelen decir, no, yo prefiero lomo bajo, tal, porque es un poquito más firme, ¿no? Esa firmeza de la carne es valorable también. Entonces, no estoy diciendo para nada que sea igual de tierno que un solomillo, pero desde luego
si estoy diciendo que ofrece un magnífico corte para ser cocinado igual que un solomillo, a un precio pues tres veces inferior, entonces, o cuatro. Entonces, me parece un corte ideal para día a día. No sé si me explico, para comer de día a día, ¿no? Bueno, ¿vas a cortar otro? Sí, claro, por supuesto, para el otro lado, hombre. Estamos, que no queremos que... Carne hay, tranquila. Bueno, vamos lentamente, que tenemos unos cuantos cortes para ir probando. Bueno, las primeras sensaciones que tenéis. ¿Veis que este corte no tiene nada que ver con el anterior? ¿O sí? No lo sé. No. O sea, yo lo noto como más crujiente por fuera y por dentro, o sea, sigue siendo un más jugosa, pero yo sí lo noto un pelín más seco que el anterior, puede ser. Más seco que el anterior. Aún así es jugoso y está rico, pero vamos. ¿Y a nivel de sabor con respecto al anterior? Me parece un poquito más suave, no sé, a mí. Me parece una carne un poquito más suave, sí. Pero bueno, no sé. A mí me ha parecido, me ha sorprendido lo tierno que está. Yo, sí, sí. Me ha llamado mucho la atención. Y lo fácil que es de desgarrarlo, como nos has enseñado antes. Sí, sí. Ahí tenemos, Luis, ¿pasas sí, sí, esta? Sí, sí. Y los platitos finales y tal, si los podemos ir dejando por ahí, pues genial. Lo mismo, coge un trocito, lo vais poniendo y vais pasando a los compañeros para que todo el mundo pueda probarlo más calentito. Porque otra de las cuestiones que tiene la carne plancha es que hay que estar esperando por ella. Muchas veces, cuando vamos a un restaurante, nos sirven el típico entrecot o el chuletón, la gente se pone boletos, a hablar, y cuando va a echarle el diente, vale, ya está frío. Ahí prácticamente la fibra ya se y ha retraído, ha bajado la temperatura, y naturalmente el tipo de jugosidad, la textura que nos va a dar en boca va a ser totalmente diferente a si lo vemos caliente. Gracias. Cuando se come una carne parrilla, una carne plancha, la gente tiene que estar preparada con el tenedor y el cuchillo, listos ya, como estoy haciendo aquí en estos momentos. En cuanto empieza a bajar de temperatura, empieza a perder primero terneza, también pierde un puntito de jugosidad y ya la textura, que nos va a dar sabor final, va a ser completamente diferente. Y eso es que hay que tenerlo siempre en cuenta. Por eso que cuando hagáis carne plancha en vuestras casas, o naturalmente en los sitios profesionales, en los restaurantes, el tema, la temperatura de servicio es muy, muy importante. Muy importante. Un momento, por favor. Que me parece muy curioso lo que nos comentó de para casa, porque por ejemplo yo tengo carne. Perfecto. Y suelo sacarla de la nevera justo en el momento en que la voy a cocinar, porque a lo mejor tenemos esa tendencia de pensar que se va a poner mala, que se va a estropear, entonces me parece un dato muy curioso para cuando lo hagamos en casa nosotros. Bueno, se lo comentó él por el tema de las temperaturas. No es lo mismo llevar, si quieres una carne poco hecha, 44 grados partiendo desde 21, que si tienes que partir desde 4 grados. La diferencia vas a tener que quemarla mucho por fuera para que esté en el interior lo suficientemente caliente. De esta manera el dorado va a ser el adecuado. ¿Alguna pregunta más? Sí, Luis, un momentito, por favor. Es que a mí lo que me parece relevante de lo que acaba de enseñarnos Taki es el tema de lo de los cortes por un lado y por el otro. Porque yo he visto en piezas como esta, para enternecerlas, mazarlas como si fuera un pulpo. Cuando no es un pulpo, es una carne de ternera, ¿no? Después presentamos otra alternativa. Y la, la diferencia en el sabor es brutal, ¿no? Porque esta carne, a pesar de todo, conserva la jugosidad y la hace sumamente apetitosa, ¿no? Yo creo que es una enseñanza que deberíamos de quedarnos con esta como alternativa al mazao. Javi, si quieres comentar alguna cosa, bueno. No, ahora es el plato final, ¿no? Simplemente ahora... Después vamos a tratar otro corte, que vamos a explicar otra forma, otra posibilidad de enternecer la carne, otra forma diferente, ¿vale? Solo os quería presentar un ejemplo de plato, ¿vale? Esto sería el filetito, pues hecho a la plancha, simplemente. Lleva un salteado de manzana y eboletus, muy, muy otoñal, digamos, unos brotecitos de mostaza y simplemente es... Lo que os quiero hacer es que veáis los cortes y hacer unas sugerencias de presentación. Obviamente, el protagonista... Siempre es el producto, siempre es el plato. Lo podemos vestir como queramos, ¿no? Es como una actriz, un actor, ¿no? Pueden ir de gala, pueden ir de... le damos vueltas, pero es el mismo producto. Entonces, ahí tenemos un producto. Y ahora, pues este, si lo queréis ver, es una posibilidad, una sugerencia de presentación. Vamos ya con la entraña. Yo necesito una parrilla para ti y una sartén para mí. Sí. Vale. Tú te marcando. Lo queréis fotografiar, imagino, también, vale, ¿no? Sí, eso que no tenga... Así lo mandáis para que todo el mundo lo pueda ver en el Facebook o en el Twitter de Terrena Gallega. Veis que la presentación es muy bonita, sobre todo esos cortes que le ha dado Taki para dar ese cric, cric. Limpiar la incluso salsa, es agradable también, ¿no?
es simpático. Claro, el otro, quítale todo el jugo porque si no, no... Está muy atractivo en los cortes y además, bueno, el sabor es exquisito. Respecto al sabor, comparativamente con la otra pieza que has probado antes, la babilla, ¿hay alguna diferencia o no hay diferencias ninguna? Realmente me ha gustado más este. Le he encontrado más sabor, más intensidad. Efectivamente, al ser un músculo un poquito más hecho, a diferencia del otro que es un poquito más tierno, debía dar ese puntito más de sabor con respeto, al anterior. Vas a marcar en esta bueno, espera un segundo, tú vas haciendo la parrilla, esto sí luego hacemos. ¿Seguimos o...? Solo estos, la parrilla, ¿vale? Sí. Seguimos, volvemos al vacío. Volvemos al vacío. Bueno, ahí bueno a la zona del vacío. Bueno, hay aquí un músculo que pone ahí, Javi, babet. ¿Conocéis el músculo de la babet? Bueno, hay gente que lo conoce, que ya ese músculo lo hicimos en el anterior Facebook, en el anterior Show Cooking, pero hoy, para no repetir, hacer músculos nuevos, pues vamos a ver otros diferentes. Sí. Este sería el músculo de la babet, pero... Bueno, ves este tipo de corte que se le hizo a la babet, se le hizo en este caso al filete de vacío o medallón de vacío. El nombre en inglés, para la gente que está fuera, sería el anterior, sería el flank. La babet es un nombre muy francés. Nosotros en España y en Galicia no tenemos nombre para ese tipo de pieza, que es un músculo que está situado en esa zona de la falda que veis ahí y que ahora se está retransmitiendo también. El siguiente músculo, que es un músculo que está muy de moda, que tradicionalmente, ahora hasta que me corroborara este tema, no se utilizaba en Galicia y también sale de la zona de la falda, que todos conoceréis porque es la famosa entraña, que cada día es más conocida. ¿La entraña la habéis probado? A ver, dime sí. O sea, que sí todo el mundo, o sea, el otro no, pero la entraña sí. Bueno, pues tradicionalmente la entraña es un músculo que en Galicia, hasta hace muy poquito tiempo, no tenía tanta salida. Ahora sí, porque se ha puesto muy de moda. Pero si os pongo esta foto, ¿la veis ahí? Javi, mira, hacer un poquito de examen. Parece lo mismo, ¿no? Sí, 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 dale, dale. Pues no muy son grano, las mismas. Muy grano, muy grano. La de arriba, fuerte, para la gente que nos esté viendo, sería la entraña y la de abajo sería la babet. Aquí los vais a ver, naturalmente, y bueno, vamos directamente a la entraña. No sé si quieres enseñarla, Javi. No, la cuestión es, obviamente si la entraña ya empieza a ser común aquí, más fácil de encontrar, ¿no? Eso realmente es una herencia que nos han brindado desde Argentina y desde Uruguay. Yo tengo familia que trabajó allí muchos años, soy hijo de migrante, como muchos otros gallegos, y la verdad que aquí ganado llevaríamos 2000 años cocinando, pero cómo cocinar la carne a la brasa y estas cosas, los argentinos en los últimos 100 años nos dieron unas cuantas vueltas, entonces nos contaron muchas cosas. Los emigrantes, quiero decir, hace 60 años aquí se comía la carne o caldeiro, básicamente, y fue la vuelta de los emigrantes de Brasil, de Argentina, de Uruguay, que nos enseñó, oye, que la parrilla, que esto está muy bueno. Era poco habitual, había lareiras, había fuego, pero aquí se comía de pote, digamos, y carne asada y estofados, ¿vale? Límpiame el juguito ese, por favor, porque si no... Está poniendo nervioso, ¿no? Sí. No, por favor, si está amable. Vale, entonces, bueno, la entraña ya no suena a todo. La pregunta es si sabéis dónde está dentro del animal, por eso ya es más curioso. Esto es una entraña. Vale, entonces a priori tú lo ves y pasa lo mismo que con los músculos anteriores. Dices, coño, qué feo. ¿Qué hago con esto? ¿No? ¿Me lo comería? Te suscita dudas, digamos, ¿no? Bueno, la cuestión es que tiene esta película exterior que no da más trabajo que sacársela. Se agarráis así y si no con un cuchillito. Se levanta, un poquito de papel y se tira, si se deja, claro, y si no... Pues como una piel de un pescado. Esa sería la técnica más fácil, lo que has hecho ahora, exactamente. Claro. También os digo una cosa. Precisamente en Argentina, la gente que trabaja mucho parrilla se la dejan. Cosa que a mí me sorprende. Porque esto muy tostado, una parrilla muy caliente, a más calor del que debería, esto se churrusca. Y puede llegar a ser agradable. ¿Me explico? Está rico. Pero yo, personalmente, prefiero retirárselo. Entonces esta piel, ¿ves? Por este lado sale más fácil. O sea, yo preferiblemente prefiero, ¿por qué? Porque esto a mí personalmente me molesta cuando como. ¿Vale? Bueno, estáis viendo que en esta masterclass de hoy no únicamente se cocina. Naturalmente se indica de dónde sale esa pieza, cuál es la maduración adecuada a la pieza e incluso también el despalme de la propia pieza. Como hemos visto antes con la babilla y ahora estamos viendo qué hacer cuando una entraña nos llega con esa telilla por encima del magro. Nos preguntan también, María del Carmen Carrera Fernández, nos pregunta si las distintas piezas, cuando están en la cámara del carnicero, pero aún no se ha extraído el animal, entiendo que están, al estar en el carnicero, pues naturalmente es una canal o unas piezas grandes,
están madurando igualmente. Efectivamente, te contesto María de Gracia Carrera, que sea en canal o sea en piezas, cuando está en la cámara del carnicero, naturalmente esa carne está madurando. Y de ahí viene esa recomendación que hacemos siempre de los 7 días o en este tipo de piezas, pues un poquito más, como bien ha comentado antes Takin. Muy bien. Sobre el cocinado de la entraña, Javi. Sobre el cocinado de la entraña, pues bueno, tenemos diferentes formas de cocinarla. Ahora la que vais a probar, estamos simulando pues un poquito un efecto parrilla, ¿vale? Yo creo que lo podemos sacar ya, eso sí, este crudito, sí. Mira, preguntas. Yo tengo una pregunta. ¿Tiene algo que ver que le dejes esa telilla o no a la hora de cocinarlo con la jugosidad? ¿Hay alguna diferencia? A ver, claro, tú hablas con un parrillero, él te dirá que le protege, y es verdad. Eso le protege de la entrada del calor tan brutal. Por otro lado, se churrusca la telilla en una parrilla ya a mucha temperatura, ¿eh? ¿Vale? Pero para gustos colores, es lo que me refiero. Vamos poniendo estos también por si acaso. La cuestión es que pues te la tienes que comer. O me la puedes retirar, me explico. Pero yo, si la reacción de maillar, a ver si me explico, que es el dorado, la caramelización, ocurre en la telilla y no en la carne, que es lo que yo me quiero comer, me explico. Para mí, hombre, si está muy, muy, muy dorado, me la puedo comer y masticar, que está bueno, me explico. Pero yo quiero el dorado en la carne físicamente, que es lo que me apetece comer, más que en la telilla exterior. No sé si me explico. Claro. Entonces ahí está un poquito el tema. Entonces, ¿cómo podemos cocinar esto? A ver, de muchas formas. Lo que es preferible, muy poco tiempo, eso sí. Yo tengo aquí esto, un poquito de entraña, hemos hecho simulando parrilla aquí. Tengo aquí un poquito de entraña a la sartén, como si lo hiciéramos en casa. Le echo unas chalotas que he cocinado antes. Entonces, no todo porque tiene que ser a la parrilla. O sea, yo de hecho estoy simulando una parrilla. Yo en mi casa no tengo una parrilla, he cocinado un estilo de parrilla de estas. ¿Qué hago? Hago todo el proceso, atempero, mucho calor. Y después un pequeño truco que podemos hacer todos en casa, que es sal ahumada. Esta sal huele a humo, ¿me explico? Entonces, bueno, pues sin ser obviamente lo mismo que cocinar con leña o lo que sea, digamos que aporta un cierto toque, ¿vale? Y aquí, en la sartén, con las chalotas, hemos dorado la carne. Necesito dónde tenía el juguito de carne, la bolsita de juguito de carne. Bueno, vamos a flambear un poquito. Es decir, hay muchas formas de terminar esto. Está muy bien comerse la carne directamente, pero bueno, yo también puedo integrar salsas, puedo hacer un poquito de todo, perfecto. Entonces yo flambeo y lo que tengo aquí es un poquito de salsa. Simplemente jugo de carne. Cuando yo siempre que limpio la carne voy dejando los recortes. Recortes, recortes, recortes de carne, lo que no me voy a comer. Con esos recortes salteados, cocinados con vino y con un poquito de verduras, hacen una salsa. Bien reducido, obviamente, lo que se llama un jugo de carne. ¿Vale? Bien dorado, bien reducido. Vamos a echarle un poquito de tomillo. Entonces, sin más, tenemos una entraña con chalotas, jugo de carne y tomillo. Y digamos que tengo una opción de plato más de restaurante, por así decir, ¿no? Sí, porque tradicionalmente, como has comentado bien, la entraña es parrilla, es siempre parrilla. Pero no se me ocurrió hacerlo en una simple sartén, con esos... Claro, correcto. Cocina un poquito más de casa. Que no tengo un jugo de carne hecho por mí y demás y tal. Bueno, pues no pasa nada. Siempre podemos también comprar un caldo de ternera, concentrarlo, reducirlo, echarle unas verduras tostadas y optamos a esto, ¿no? Entonces, ¿tenéis alguna pregunta que hacer sobre este plato o algo? ¿Sobre la entraña? ¿Ha quedado todo clarísimo? Porque tradicionalmente, como dije antes, en Galicia esto no se utilizaba. Normalmente se utilizaba para picar o no con ese tipo de cocciones. Y como dijo antes, la entraña se está poniendo muy de moda. Va a pasar algo parecido también como pasaba con las carrilleras, ¿no? Que no sé, prácticamente nadie las conocía y ahora de repente ya las conoce todo el mundo. Pues este, bueno, tipo, no este tipo de repente, piezas, pero... y pensar que este tipo de piezas no es una pieza muy grande la ternera. Es una pieza que va a pesar 500 gramos por un lado, 500 gramos por el otro. Y aquí solo hemos hablado de ese músculo diafragmático. Decir que este músculo tiene otros que son los pilares del diafragma, que en la cocina internacional se llaman los onglets, que están muy de moda también, y que darían naturalmente una textura, no sería lo mismo, pero sería muy, muy parecida a esta. O sea, pues como veis, tenemos muchísimos cortes. Van a poder probarla también, ¿no? Esta sí, ahora la está reposando. Ahora está reposando un poquito, ¿no?
Entonces, simplemente, bueno, pues nada, un plato sencillo. Rico con su jugo de carne, sus chalotas. Es un plato también, pues, un poquito típico de bistró, diríamos, de cocina francesa, ¿no? Plato sencillo, a precio. Esto es también súper normal comer de bistró con patatas fritas y demás. Y bien. Bueno, este lo dejamos para foto, no me lo comáis. Vale. Ahora, va a estar ahora muy apetitoso. Paso, o sea, por favor, Javi, date prisa, que eso está diciendo cómeme. Y no creo que el personal que tenemos aquí en directo se vaya a resistir, está claro. Bueno, entonces vais a apreciar que este corte, aparte de que tiene que ser servido poco hecho, vais a apreciar que tiene un sabor ya más característico, ¿no? Realmente es un poquito más fuerte, más metálico, más sanguinolento, quizás. Esto ya es para amantes de la carne. No estoy diciendo fuerte ni desagradable, no, por lo menos no para mí. Pero desde luego, en concreto... Si no me equivoco, Luis, es por la irrigación de sangre, ¿no?, que recibe la pieza. Está claro. Pensar que este músculo lo que hace es, el problema que me pongo un poco técnico, es lo que divide, digamos, la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Y aparte nos ayuda a respirar también. Entonces, por ahí está, es una zona de paquetes muy vascularizada. Y como ha dicho Taki, pasa mucha sangre. Y efectivamente, eso también le va a dar un aporte de sabor, en principio, diferente. Ahora lo vais a apreciar cuando os pase el plato de... preparado en plancha parrilla, en este caso, ¿no? Sí, eso es un poco el tema, pero realmente, desde mi humilde punto de vista, es una de las mejores piezas porque tiene una capacidad de retención de jugo que muy pocos cortes ofrecen. ¿Me explico? Tiene mucha agua, mucho jugo. El jugo, cuando mordáis, notaréis el jugo en la boca. La cuestión es, si la carne está bien madurada, el agua que había dentro del músculo se va evaporando, por así decir, y va quedando el jugo, que es más concentrado. Y eso es lo que cuando lo cocinas, convenientemente, queda ahí agarrado, no se pierde. Aunque siempre va a rezumar y va a echar, siempre va quedando juguito, ¿no? Entonces yo eso, al bocado, a mí es lo que realmente me interesa, ¿no? Cuando trabajo carne. Mira, aprovecho porque, bueno, veo que se está incorporando muchísima gente, sobre todo al Facebook Live. No. Y alguien... En plancha, todos. Javi, alguien nos pregunta, bueno, tres, una cosa que ya hemos comentado. O cuatro, sí. La sal para Nicolás Orrego... ¿Sí? Nos pregunta la sal, ¿antes o después? Yo, como expliqué al principio, la suelo echarla siempre al final. O sea, una vez que he marcado, mientras reposo, es cuando añado la sal. Después, otro tema fundamental, trabajando esto, el corte contra fibra. En estas piezas, al final que el filete vacío, es muy fácil de ver, porque veis que la fibra va en este sentido. Pues lo ideal, yo corto al bies, rompiendo la fibra, ¿me explico? Entonces, yo otra vez... Como cocinero estoy haciendo el trabajo del comensal mucho más fácil. Se lo sirvo trinchadito. Toda la fibra que tú ibas a comer con tus dientes atravesada, la estoy partiendo. Tu bocado obligatoriamente tiene que ir en sentido contrario y liberar más jugo. ¿Me explico? Y la mordienda que sientes en tu boca no es tan fuerte. Esto que está comentando Javi ahora es muy importante porque muchas veces servimos cualquier tipo de producto, cualquier tipo de pieza, y te lo devuelve diciendo, es que estaba duro. Y el duro puede venir por muchas causas, la falta de maduración de la carne, que puede ser, pero muchas veces es el simple corte, lo que él ha comentado. Cortado mal una pieza, pero por el propio comensal, te puede volver contra ti. Si cortáramos muy gordo la pieza, se nos hace bola en la boca y no es problema de la carne. Es problema porque hemos metido un bocado que nuestra mandíbula no es capaz de masticar. Toma, Luis. Y esto me hay que tenerlo en cuenta. Para el otro lado. Si vamos por este lado, que ya me están pidiendo también. Lo mismo, vais ahí cogiendo un trocito. ¿Preguntas? Ahí atrás, un momentito. Ahí voy. También la quiero probar. Por el sabor que tiene la carne esta, se podría usar como para un estilo tartar, ¿no? También, porque es potente, es fuerte, y yo pienso que sería útil para eso, digo yo, no sé. Javier nos pregunta si podríamos utilizar la entraña para, en este caso, para un stick tartar también. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que no sería el músculo más ideal. Creo que sí puede ser en crudo, puede ser un poquito durito, Sí, pero ahora cuando la pruebes, fíjate. Tiene un sabor un poquito sanguinolento, metálico y un poquito, a mí me recuerda un poquito a hígado, así. Me sabe un poquito como a menudillo, no sé, diría, ¿vale? Yo esto en un tartar, pero no sé cómo encajarlo. Te cuento por qué. Un tartar de vacuno mayor va muy aliñado, con aliño muy fuerte. Salsa perris, mostaza, picante, no sé qué.
Yo, cuando haciendo un tartar de ternera, ten en cuenta que la ternera no tiene grasa. Todo lo que estáis comiendo es jugo. La sensación que encontráis en vuestra boca es agua, jugo, no grasa. Cuando comes vaca, la grasa, como en un buen jamón, se derrite en tu boca y forma parte... Mucho del jugo que tú aprecias o crees que aprecias es tu boca salivando. No sé si me explico bien con esto. ¿Vale? La ternera es magra. Los cortes que os estoy ofreciendo, ¿veis lo magros que son? Esto no tiene más grasa que una pechuga de pollo. Bueno, os diré que la grasa de ternera gallega o ternera gallega suprema está por debajo. Estos músculos tienen menos de un 2% de grasa. Estamos hablando de animales muy jóvenes y desde el punto de vista de salud es carne muy baja en grasa. Como le he comentado, menos grasa incluso que otro tipo de especies que tienen siempre la tendencia de que son menos grasas. Bueno, pues con ternera gallega, digamos, ese término de baja grasa lo tenéis perfectamente ya asegurado. Comentarios del sabor de esta... De la entraña. Ya lleváis tres músculos diferentes. Sí, ya llevamos tres cortes, ya podemos establecer comparaciones. Ya la había, ¿no?, probado en otra ocasión y no me había gustado nada. Quizás estaba demasiado hecha, la habían hecho a la parrilla demasiado. Sí, ya lo vas trabajando, le echas el agüita. Está muy espeso, sido, la agüita, ¿vale? Toda la pieza entera. Va sonando. Y me resultó intragable. Pero hoy he decidido darle otra oportunidad, porque me ha gustado, sí. Hoy te ha gustado más. Bien es cierto que hoy estás tomando una entraña de una ternera gallega. Bien es cierto que una entraña de vacuno mayor tiene un sabor a lo mejor mucho más intenso. Y a lo mejor eso es lo que te ha comentado ahora Javi, que al ser un músculo muy vascularizado da una potencia de sabor que, bueno, pues a lo mejor no es agradable. ¿Alguien más quiere opinar de los sabores de este producto con respecto de esa pieza, con respecto a las otras? ¿Estáis esperando ahí y más? ¿Luis? Más que el sabor, que yo creo que está aquí, nos lo contó perfectamente la definición de esta pieza en cuanto a su sabor, ¿no? Lo que pasa es que yo cada vez me doy más cuenta de la importancia del corte. Sí. No solamente para que la relación de sabor esté en la calidad de la carne, a mayor calidad, mejor sabor, se supone que debe tener la pieza, uno va a pagar más dinero por ella, ¿no? Pero la importancia de tener un buen carnicero a mano que nos proporcione la pieza, que nos la trate bien y que sepa por dónde tiene que pasar el cuchillo. Claro. Porque la puede estropear o no. Claro, o sea, te puede dar la sensación contraria a la que estás buscando. Yo suelo decir, suelo bromear, que es necesario tener un buen carnicero igual que un buen abogado. O sea, es una broma, pero quiero decir, a mí el carnicero, yo busco un carnicero, aparte de que me sirva y me venda, que me asesore. Me explico, porque obviamente... Toda la carne que pasa por sus manos, por conocimiento, tiene que saber mucho más que cualquier cocinero, ¿no? Entonces, es necesario que, obviamente, el carnicero es como todo. Yo entiendo su labor, entiendo su trabajo. Lo que pasa, hay gente que entiende que busca maximización en el rendimiento de la carne, ¿me explico? Y hay otra gente que busca, pues igual que los cocineros, los restaurantes, o tú cuando cocinas en casa, o sea. Y hay gente que busca maximización del sabor o de la satisfacción del cliente. Yo, mi opinión es maximizar la satisfacción de mi cliente, porque entiendo que a la larga ese va a ser mejor negocio, ¿me explico? Entonces, si yo le doy un filete mal cortado o cortado atravesado o lo que sea, vale, yo aproveché toda la pieza, pero el cliente cuando lo coma va a decir, leches, me lo va a decir al día siguiente, oye, me salió dura, ¿qué pasó? Tal, no sé qué, esta carne no estaba madurada. A mí me hace gracia porque aquí en Galicia lo de la maduración es casi un tabú. Aquí todo el mundo habla, no, la carne fresca, fresca, si se mueve, mejor, casi. Y es una gran equivocación. Mi suegro, que es un argentino muchos años, me decía que los churrascos los encargaba de una semana para otra. Y que el propio carnicero, cuando no estaba, le decía, no tengo. Y él, viendo allí la tira de churrasco, decía, no está para vender todavía, ¿no? Eso aquí en Galicia no lo he visto. Si está ahí, no se corta y venga, ¿no? Entonces, realmente, pues ahí esto se puede mejorar. Mira, yo creo, ¿no? Javi, nos están preguntando, bueno, Rosalía de la Rosa insiste, lo que está viendo, imagino cuando la cámara incide en un primer plano de la rejilla que tienes, dice, es que suelta mucha agua, no es que suelte mucha agua, Rosalía, es que han ido muchas piezas a la misma, claro, rejilla. Claro. Mucha cantidad. Te hemos contestado, Rosalía. Esto es el agua de todas las piezas. Pero eso es. Si una vez cocinas muchas piezas, el agua que va quedando, eso es el mejor jugo de carne que hay. Es el zumo propio de la carne, por así decir, más la reacción de maillar, la caramelización. Vamos con otra pieza. Seguimos con las siguientes piezas. Vamos a ver qué nos... Esta ya es un poquito menos habitual. Hemos hablado todo plancha, parrilla y demás. Si os enseño esto, suena, sabréis decirme... Bueno, espera, ya lo he puesto allí en la pizarra. Ah, bueno, pues vale. Pues bien, la cuestión es, ¿os suena? ¿Os es familiar? No. A lo mejor tortuguita, ¿habéis escuchado alguna vez? No. Quizás. Tampoco.
Culata de contra, tortuga, baixo xarrete, bajo jarrete. ¿Os suena? La pregunta siguiente sería, ¿qué haríamos con ella, no? Bien, esto es la cuestión. Si lo pensáis, es una pieza que está pegada al jarrete, ¿vale? El jarrete sabemos que viene siendo el gemelo del animal. Todos hemos comido jarrete, es un plato de gran tradición en España y en Galicia en concreto, ¿no? Entonces sabemos que lo podemos guisar. Entonces, básicamente, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo, ¿veis? Todos los cortes magros de ternera son susceptibles de hacer a la plancha, a la parrilla, ¿vale? No tienen por qué ser de primera. Eso es lo que os quiero transmitir. Si es magro, yo lo puedo hacer a la plancha, a la parrilla, siguiendo los preceptos que estamos hablando. Ahora, ¿qué pasa cuando es feo, cuando tiene todo esto, cuando tiene nervios, telillas, tal, de todo? Eso es lo que entendemos para guisar. ¿Qué es guisar? Guisar es darle a esto tiempo, temperatura, líquido, humedad y cariño, hasta que todo esto se hidrate y se convierta en colágeno, que es lo que hace la carne blandita, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo, guisando esta pieza, que es súper similar al jarrete, me di cuenta de una cosa. Me di cuenta que hay un lateral que es más magro y otra zona que es más, se parece más al jarrete, ¿vale? Entonces, pues pensé, ¿por qué no sacar este lado magro? Bueno, lo mismo que hicimos antes, hacemos un despalme de en lo que es la culata de contra. Entonces simplemente lo abro con cuidado y vamos a ver una cosa, vamos a ver dos cosas. Una, esto, si yo te enseño esto así, decirme que no es prácticamente igual que un jarrete. Cuando abres el jarrete, ¿verdad? Físicamente es muy parecido. Entonces tengo claro qué hacer con esto, guisar o estofar. ¿Me explico? Ahora, sin embargo, yo saco esto, lo limpio, un poquito le saco esa telilla que aquí me pasé yo un poquitito con el cuchillo y me voy dando cuenta de que tengo un trozo súper magro. Un trozo súper magro en una zona donde mis preceptos me dicen que solo puedo guisar o estofar, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que tenemos por aquí. Ahora, si esto lo comparamos con el flank steak, que es el corte anterior, no me digáis que no se parecen. Lo vamos a poner en pantalla también para que lo veáis. Y si lo veis en pantalla... Y si yo levanto esto... Y la gente que está viendo el directo, físicamente el Facebook Live, lo podéis ver. No tiene las marcas, ¿verdad? Entonces, sin embargo, vemos que la carne es magra totalmente. Entonces, ¿podré cocinar esto a la plancha, a la parrilla? Aunque los libros me dicen que esto debe guisarse o debe ir a una hamburguesa. Yo cuando guiso esto, siempre me daba cuenta que había un lado que quedaba más seco. Y me preguntaba por qué. Pues claro, porque es magro. Si es magro, no puede quedar jugoso. ¿Me explico? Queda jugoso a la plancha o a la parrilla. Entonces, vamos a cometer ahora un pequeño sacrilegio, a ver qué os parece. Otra de las posibles formas de enternecer la carne. Antes hicimos, le aplicamos unos cortes, cortamos la fibra, ¿verdad? El método tradicional es el que decía el caballero, martillo. De la forma que se han hecho, se ha ablandado la carne de toda la vida. Martillazos, boom, 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 boom. Esos sonidos que escuchábamos en las cocinas antes, que yo lo he visto hacer a mi abuela un montón de veces. Es palmar una pieza prácticamente para dejarla muy finita y que sea después más tierna, claro. Correcto. Y luego esos martillos que tenían como cuadraditos que para romper más fibra, ¿verdad? Entonces, claro, un filete así, hacías uno así, no sé qué, para empanar está muy bien. Pero bueno, para hacer la plancha, yo os propongo otro artilugio. Os digo, aparte de los cortes transversales, esto se llama un yácar. Esto es una serie de cuchillas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que yo aún así sospecho por de dónde viene esta pieza que debe ser dura. ¿Me explico? Entonces yo le paso esto. O por y lo esto menos... lo que hace, hace una serie de agujeritos en la carne. ¿Vale? Clavo. Me la agujerea, la perfora. Pero el corte es limpio. Es totalmente limpio porque esto está súper afilado. Yo no rompo la fibra, simplemente la separo. ¿Me explico? Entonces, ¿qué estoy creando? Estoy ablandando la carne a priori, antes de cocinar. Y eso es lo que tenemos ahí. ¿Vale? Mira, este me lo pones por ahí, por favor, si eres tan amable. ¿Veis lo que está aquí? No tiene mala pinta, ¿no? Lo bueno, veis, ¿no? Vamos a probarlo. Y pues me pones ese ahí sí, al lado, sí. Por favor. Bueno, ¿alguien había probado esta pieza de esta manera? Absolutamente nadie. Es la primera vez que vais a probar un filete de culata de contra. Pensar la gente que estáis en carnicería. No, la salsa. Esto tiene muchas posibilidades, pero no se nos ocurriría decirle, oye, dame un filete de la culata de contra. En otras zonas de España, incluso con la culata de contra, bien es cierto que la cortan a través, incluso se atreven a hacerla en plancha, pero bueno, es un poquito peligrosa, sobre todo esta pieza. ¿Alguna pregunta por ahí?
¿No hay preguntas? Estáis todos muy calladitos, ¿eh? Esto suena esta un poco pieza, raro, ¿no? Este corte, me lo imagino. ¿Para qué te la venden? Para asar, para guisar, ¿no? Vale. O sea, pero tú le puedes pedir que te separe, supongo, esa parte magra, ¿no? Para hacerla así. La entera y separarla tú, ya está. Claro, hoy aquí Takios ha dicho, pues, ¿cómo separarla? Ves que es relativamente sencilla, ¿no? Es relativamente fácil. Yo no lo veo... O sea, entiendo la duda, pero no lo veo especialmente difícil, la verdad. Porque está bastante claro. Se ve una vez pelada, si tenemos ahí la foto, una vez pelada, sacado la telilla de afuera, vale, vamos pasando este antes de que se enfríe. Está bastante claro por dónde va la zona magra de la que no. No es mucho más difícil que sacar la ventresca de un pescado o algo así. A ver, realmente es pasar el cuchillo por donde le toca. Y si se nos va un poco el cuchillo, cosa que a mí me ha pasado, no pasa nada. O sea, lo que no saquéis para plancha queda para guisar. O sea, no pasa nada. Y de los recortes podemos hacer una estupenda salsa. O sea, que no... Yo, con esto para mí es cocina de aprovechamiento, ¿eh? Aquí no se pierde nada. Es simplemente interpretar la pieza y decir... Es que yo... El punto al que quiero llegar es que es curioso, como hoy en día en la gastronomía, ¿no? Parece que sabemos más del atún rojo, de almadraba, de no sé dónde, que de la ternera, ¿no? Entonces, el atún rojo pesa 45 o 50 kilos, conocemos un montón de piezas, que si la barbatana, que si el morrillo, que si no sé qué, que si el lomo, que si el ventresca para esto, que si lo otro y tal. Y sin embargo, de una ternera, que son, ¿entre qué? 200, 250 kilos en canal, Luis. Sí, entre 200, pues, la media sería 216 kilos de ternera gallega en este caso, pero estaría ahí. Pues digamos, lo que marca el consumidor y lo que determina su precio es el lomo y el solomillo. Me explico, es lo que hay demanda. Y sin embargo hay otros cortes que están ahí. Quiero decir, esto está en el animal, no los inventamos nosotros, me explico. Están ahí, es simplemente quizás el conocimiento para poder aprovecharlos, optimizarlos, digamos, ¿no? ¿Cómo se puede hacer para que haya más conocimiento de esto? Bueno, pues lo que estamos haciendo hoy. Muy bien, vale, perfecto. Mira, es una cuestión totalmente cultural. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo hice prácticas cuando tenía 19 años en País Vasco en un 2 estrellas Michelin. Allí fue donde descubrí las carrilleras, ¿vale? Y esto estoy hablando hace 22 años. Entonces, en un 2 estrellas Michelin descubrí las carrilleras, que aquí era carne que se daba de comer a los perros. ¿Me explico? Cuando yo fui jefe de cocina, unos años más tarde, en mi carta no faltó una carrillera. Y yo creo que de 10 años para aquí no hay un solo restaurante que no haya tenido una carrillera en su carta. ¿Me explico? Cuando tú empiezas a descubrir las calidades, las bondades de un corte determinado, y aún encima es barato, reúne todas las cosas que tú necesitas, ¿no? Como cocinero, como restaurador, como empresario o como ama de casa. Entonces es un poco saber e irte acostumbrando. Cosas como esta, estos cortes que estamos trabajando, ya os digo, en Estados Unidos es relativamente habitual, en Alemania es relativamente habitual. Este en concreto yo no lo he visto en ningún lado, para ser sinceros. Es una cosa que un día hablando entre Luis y yo, oye, yo creo que hay un trozo de músculo que me parece interesante. Veis que es un poquito más duro, ofrece un poquito más de mordienda, pero lo notáis duro, no lo notáis jugoso. Es carne de guiso, ¿me explico? Es un poco a donde vamos, que es lo que... Sí, sí, tiene un sabor... Nos sorprende. Entonces, pues nada, vamos a montar un posible plato, ¿no? Con esta pieza, ¿no? Con esta misma pieza. Mira, mientras están ahí, nos están preguntando también por Facebook. Bueno, sigue Rosalía. Bueno, esta la voy a contestar yo, Javi. Sí, ¿qué piezas de ternera gallega serían buenas para curar como cecina? Normalmente la carne de ternera no es la adecuada para curar como cecina. Sería, en este caso, la vaca gallega. Es decir, la mamá de la ternera sería la que diría una buena cecina. ¿Por qué? Porque la cecina, que se va a curar durante mucho tiempo, 8 meses, pues naturalmente necesita un poquito más de grasa que la que tiene ternera gallega. Y las piezas habituales de la cecina suelen ser la babilla, es decir, la que probamos por primera vez, la tapa y la contra. Suelen ser las tres piezas que se utilizan para el tema de cecina. Me dicen, sí, desde el público, he acertado, ¿no? ¿Y la salsita de soja? O sea, la de Oporto, por favor. Vale, preguntas sobre esta pieza, que es, efectivamente, como ha comentado Javi, es una pieza curiosa, porque no la hemos prospeccionado el mundo mundial y nadie la utiliza como un filete, en este caso, como fuera un stick. Eso, naturalmente, hay que tener en cuenta también la calidad del producto que estáis comiendo. Esto es ternera gallega o ternera gallega suprema. Animales muy jovencitos,
¿Qué pasaría si fuéramos animales a lo mejor de más edad? No lo sabemos. Nosotros hacemos las pruebas, en este caso, con ternera gallega. Pero en el caso ahora, estamos con una nueva IGP, que es vaca gallega y buey gallego. Naturalmente, pues probaremos este tipo de cortes también, que pueden ser tremendamente interesantes. Bien, entonces aquí, pues igual, un ejemplo de plato. Esto, como realmente para mí tiene un poquito más de potencia de sabor que otros cortes, simplemente lo que planteo es servirlo, tenemos aquí trinchada. O una vez si le hemos aplicado el yácar, no es necesario trincharla, queda lo suficientemente tierna. Pero bueno, a mí me gusta trinchar la carne por aspecto y demás, y facilitar el trabajo al cliente. Le ponemos un poquito de queso azul y unas peras al vino, ¿vale? A la plancha, peritas al vino a la plancha y un juguito de carne ligado con el zumo que queda de hacer las peras al vino. ¿Me explico? Entonces, pues bueno, pues, nada, también vamos a ponerle un tomillito. Y caga bonito. Algo verde. Yo asocio con ternera, asocio mucho el tomillo siempre porque, bueno, pues por lo menos en mi aldea donde pacían las vacas y demás es que había mogollón de tomillo. Entonces, es una cosa que yo asocio y yo siempre asocio hierbas ligeras. Por ejemplo, no asocio el romero con la ternera. Esto es importante tenerlo en cuenta. Cada uno elige cómo cocina. El punto donde voy es la ternera. Es lo que hablábamos antes, es un animal muy joven. Estamos hablando de animales de 9 meses. Es lo que es un cochinillo a un lechal, lo que es un lechal a un cordero. Es la fase temprana del animal. Entonces, siempre es suave, no tiene grasa. Algo que no tiene grasa y tiene agua y jugo, sobre todo, si condimento excesivamente, me lo cargo. ¿Me explico? Entonces, por eso yo, el romero, por ejemplo, para mí es muy duro para esto. Con guisos de vaca y, por ejemplo, donde hay más grasa y hay más potencia, yo sí lo añado. Para mí, ajo, tomillo, hierbas suaves, hierbas frescas. Albahaca, cebollín, todas estas cosas. Es como yo suelo condimentar los platos de ternera, ¿no? Mira, Lola Belvis nos pregunta que le encantan las carrilleras y que ella le pone vino tinto. Dice sí. Si es correcto. Sí, o sea, de hecho, para que las salsas queden así, mira, este es un buen ejemplo. Lo que tenemos aquí es lo mismo, o sea, es la parte que es ya como el jarrete. Y de hecho, os voy a enseñar... Pues, ya vas a adelantar el siguiente plato, entonces. Sí, vamos con el siguiente plato porque viene un poquito a colación de lo que estamos hablando. Esto, yo simplemente aquí lo he regenerado, ¿vale? Entonces, lo que me gustaría es que lo tocar. Esto es un guiso tradicional de toda la vida. Es eso, lo he dorado, ¿vale? Su cebolla, su zanahoria, su ajo, su tomillo, su vino tinto reducido, cubrir de caldo de carne y chup chup, suavecito hasta que esté. Le lleva en torno a hora y media. Lo creáis o no, la maduración de la carne influye bastante en que los guisos se hagan antes o no, ¿vale? Entonces, bueno, me gustaría incidir en lo que se parece un jarrete a una culata de contra. Entonces, si os parece, os voy pasando, mirad, aquí veis, esto es un corte de jarrete, está un poquito caliente, y esto es un corte de culata, ¿vale? Entonces, si os fijáis, la gelatina que hay por dentro, digamos, ¿vale? El tejido conectivo, cuando se cocina y se guisa convenientemente, se convierte en gelatina. Y eso es lo que hace tierno un guiso. ¿Me explico? Eso es lo que lo hace meloso. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos, os lo voy a pasar. Si no os queréis quemar, coger por arriba. No pones una bandejita, pon una bandejita. Sí, vale. Lo que recomiendo es que toquéis la carne, para que veáis la textura, ¿vale? Tenemos jarrete y tenemos un medallón de culata, ¿vale? ¿Podéis tocarle? ¿Qué dice? Dice muy, muy, muy blandito, ¿verdad? Como diciendo, cómeme ya. Sí, tocar. La textura, cuando cogemos carne, ya sea en fresco, ya sea cocinada, el tema de tocar es muy, muy, muy importante, ¿no? Porque nos indica también el grado de terneza que tiene esa carne. Es importante. De hecho, cuando hablamos del tema de los puntos de la carne, ya sabéis la técnica digital, ¿no? ¿Os acordáis de la técnica digital de muy hecho, poco hecho, menos hecho, tal? ¿Os acordáis de la técnica esta, no? ¿Os acordáis de la técnica? Es una técnica digital, no de aquí del Facebook Live, para que la gente que me esté escuchando, sino la técnica de los dígitos, en este caso de los deditos. Bien, entonces, bueno, pues lo que tenéis ahí está estofado tradicional, con mucho cuidado. Y después, un tema que es para mí muy importante, siempre que podáis es reposar en la propia salsa. Me explico, una vez termine, está tierno, está cocinado, ponemos la tapita, sacamos un poquito la tapa para que el calor se escape y si podemos dejar ahí otra horita más dentro, sin sacarlo, me explico, parte del jugo que haya perdido se reabsorberá, ¿vale? Y eso es una gran ventaja, ¿vale? ¿Qué hemos hecho esto? Esto no lo he hecho al vacío, ¿eh? Lo he envasado al vacío para poder manipularlo fácilmente, pero la textura es como la que estáis tocando en la bolsita, ¿vale? Muy tierno, o sea, significa que es carne muy melosa, ¿vale?
Hemos hecho unos lingotitos, simplemente lo hemos cortado en cuadraditos y eso es lo que está aquí en esta sartén, ¿vale? Tenemos unos lingotes que al tacto pues están tiernos, tiernos, ¿vale? Estos lingotitos, simplemente yo lo que hago, si vosotros queréis terminar un guiso, lo normal es terminar, digamos, la salsa, triturarla y listo, ¿no? Y digamos, volver a meter la carne dentro de la salsa. Ahora, yo os recomiendo, si queréis una salsa lisa y brillante, como la que tenemos aquí, más o menos, el truco está en colar la verdura. Me refiero, coláis los líquidos de cocción, que es ese vino evaporado, el caldo de carne, lo que soltó la propia pieza de carne, y desecháis la verdura. Os la podéis comer, porque es decir, si la trituráis, va a estar muy bueno, pero la salsa va a estar turbia, me explico, y va a saber mucho a verdura. Si queremos este efecto, que es lo que se viene llamando un glaseado, ¿vale? Salsa brillante y concentrada con sabor a carne, pues necesitamos sacar la verdura de la ecuación. ¿Me explico? Quitamos la verdura, esto se reduce, se concentra y tengo pues un estilo, una glasa, como un jugo de carne, y me queda eso. Entonces, pues bueno, le voy a echar aquí un chorrito de agua más, porque está un poquito espesa. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo de plato, ¿no? Esto es un guiso, un estofado tradicional, lo normal, comerlo con patatitas asadas de la abuela, ¿no? Pero, bueno, yo soy muy fan de las habas, ¿no? Tenemos aquí uno de los cariños de Galicia, aparte de las fabas de Lourenzá, con permiso, son las verdiñas, si las conocéis, ¿vale? Súper tiernas, con unas setitas que estamos en temporada. Pues simplemente un guisito. Con esto hacemos una camita de guiso, ¿no? Y aquí, bueno, pues tenemos nuestro lingotito glaseadito, que lo vamos a poner encima, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, pues eso es un guisito de culata, podría ser de jarrete, con su guiso de fabas y setas. Y tenemos otro ejemplo de carne guisada, ¿vale? O sea, por un lado hemos hecho carne plancha, que es el plato anterior que tenéis por ahí, y del mismo músculo, o sea, esa es la gracia, quiero decir, del lateral, que es tan feo, lo podemos guisar. Y del lateral más magro lo podemos hacer a la plancha. Es curioso, ¿no? Bueno, esto es para sacar foto, ¿no? Pues como queráis. Bueno, le sacáis foto y no os preocupéis que la gente que estáis aquí en directo, lo siento por los que nos están viendo de fuera del directo, pues vais a poder probarlo, pero al final de la sesión de hoy, si os parece bien, ¿vale? Bueno, muy bien, os sigo contando. Seguimos. Hemos hecho plancha, hemos hecho guisado tradicional y luego, como estamos hablando de tendencias, modas, posibilidades, vamos a hablar, no podemos irnos sin hablar de la cocina al vacío. ¿Vale? La cocina al vacío irrumpió en nuestras cocinas, pues ya hace más de 30 años. Hemos ido mejorando, hemos ido aprendiendo y bueno, nos permitió dominar las temperaturas exactamente. Entonces hemos ido viendo cosas, ¿no? Entonces, este mismo trozo de culata de contra, que es lo mismo que eso, en vez de guisarlo tradicional, lo hemos hecho al vacío. Vosotros si lo pensáis, cuando estofáis algo, realmente lo estáis hirviendo. ¿Me explico? Quiero decir, está en agua, pum, 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 está de 100 grados para arriba. Incluso podemos hacer este mismo proceso en un horno. ¿Verdad? La cazuelita tapada dentro del horno a 200 grados. ¿Qué es lo bueno de estofar? Que se evapora, digamos, el jugo se concentra porque hay evaporación. Y aparte la carne la hemos dorado previamente. Pero no va a quedar crujiente, porque va cocinada en líquido. Entonces, pero si hay intercambio de fluidos y hay evaporación, el líquido se concentra. Bien, pero claro, trabajamos una temperatura muy alta. Entonces cabe pensar si técnicamente estamos ayudando o no a nuestro trocito de carne. ¿Me explico? Entonces, no es que los estofados estén ricos. A mí, yo sigo guisando a la cazuela de toda la vida. Pero está bien conocer las alternativas. La cocina al vacío nos permite ser más perfectos. Es como el tema de la sonda. ¿Me explico? Si yo puedo sondar la carne, no volveré a dudar si la carne está al punto o no. Para eso está la técnica, para ayudarnos, ¿no? Si yo puedo usar una cocción al vacío, yo he cocinado este trocito de culata de contra, que es como ese, 8 horas a 88 grados. ¿Vale? Y parece que no, pero la textura es una pasada. ¿Vale? Tierno, tierno, blando, blando. Entonces, yo aquí no le puse absolutamente nada de líquido. Solo sal, pimienta y un chorrito de aceite. Todo el líquido que veis es el propio jugo de la pieza. ¿Me explico? Entonces, bueno, vamos a hacer esto.
Voy a colar un poquito de líquido, que lo quiero usar para otra cosa. Y vamos a sacar la pieza. Que, por cierto, está bastante calentita. Entonces, bueno, pues yo quería hacer un poquito un juego. Una especie de, por así decir, homenaje a una de las formas más clásicas de cocinar las cosas en Galicia, que es o caldeiro. ¿Os suena la carne o caldeiro? A los que están aquí, a los que están fuera. Todos hemos comido carne o caldeiro, ¿no? Está claro. Bien, viene a ser carne cocida hasta que esté tierna, aceite, pimentón, ¿vale? Como a feira, ¿no? ¿Qué pasa? Que realmente cuando comemos carne o caldeiro pasa una cosa. Para la gente que nos está viendo desde el Facebook Lab, decir que tiene la misma condimentación que el pulpo a feira. Correcto, tal cual. Exactamente igual que el pulpo. La cuestión que muchas veces, si lo pensáis, de tanto cocer nos hemos cargado un poquito la carne. En el sentido de que todo lo rico se ha quedado en el jugo, en el caldo. Y la carne, hombre, está bien porque está blanda, pero igual se ha quedado seca. Esto no ocurre con esto. No sé si lo podéis o si lo puede captar la cámara, pero... ¿Veis? Un primer plano de la cámara. ¿Veis la gelatina, lo tierna que está? ¿Veis? Al pasar mi dedo, ¿cómo se deshace? Esa es la cocción perfecta, quiero decir. Y eso lo conseguimos gracias al dominio de la temperatura y del tiempo. ¿Vale? Entonces, estos cacharritos de cocina al vacío, que se puede hacer en un horno, o no necesariamente, se puede hacer en un aparatito de estos, ¿vale? Si lo enseñas. Que es mucho más factible y mucho más barato, que simplemente es un inmersor. Tú pones aquí agua, pones la temperatura que tú quieres y metes la pieza envasada al vacío en el agua. ¿Vale? No tenemos máquina de vacío, no pasa nada, lo podéis hacer con una bolsa de Zip, las típicas alimentarias. También con una pinza que vaya por fuera y punto. Entonces, bueno, y a partir de ahí, pues cada uno debe de dominar su ratio preferido de tiempo y temperatura. Entonces ahora, realmente esto para trincharlo, lo ideal sería hacerlo esperar a que enfriara un poco. ¿Por qué? Porque está tan tierno que realmente es difícil. Y se te está deshaciendo prácticamente. Se está deshaciendo y lo vamos a probar para que probéis poco la textura. Entonces yo lo que quiero hacer es un platito. Imaginaros, si yo te sirvo una tapita, como si fuera un pulpo a feira, una carne a feira, ¿vale? Con su gelatinilla y todo. Y desechar el caldo, la verdad que me parece una locura. Porque, ¿qué hay más rico que el propio...? Es que no es añadido. A ver, es que no hay un caldo más perfecto que el propio jugo que ha soltado la carne. Yo, tirar eso, es que, vamos, cuando coces mucha carne, lo que queda ahí en el agua y se desecha, me parece, no sé. Entonces, ya lo veis, o sea, realmente el aspecto es de consomé. ¿Vale? Entonces, digamos que hacemos como una tapita, tenemos carne, tenemos el caldito para entrar en calor, un poquito de buen aceite virgen extra... Buen pimentón, yo suelo usar mitad picante, mitad dulce. Personalmente, yo siempre ahumado, me gusta mucho el pimentón ahumado de la Vera. Hay gente que dice, claro, sabe mucho a chorizo, que le cambia el sabor, pero bueno, para gustos. Y sal gruesa. Vale, y entonces, bueno, pues esto es como una... es un poco chorrada el plato, si lo pensáis, pero realmente, quiero decir, desde el punto de vista técnico de cocinero, para mí es la carne o caldeiro más perfecta que yo pueda servir. Me explico, porque está técnicamente dominada. Ha sacado el mínimo de jugo. Ahí no lo notáis, pero creo que voy a pasar el olor que tiene. Ya lo veréis. Bueno, lo pongo aquí porque si no mover el caldito es un poquito complicado. Así os lo pongo yo si queréis sacar una fotillo. Está simpático. Una versión del pulpo a feira o polvo a feira, pero con ternera gallega en este caso. Y con una pieza que es la culata de contra. Bien podía ser un jarrete, bien podía ser incluso la falda con hueso, ¿no, Javi? El pecho. O sea, puede ser un montón de piezas. O sea, realmente es lo que decía. Siempre o caldeiro ha ido aquello que no ha interesado para hacer a la plancha o parrilla o para otras cosas, ¿sabes? Entonces, pues bueno, no me parece mala aplicación. ¿Qué pasa? Pues a lo mejor esta forma de terminar la carne no es del gusto de... Es algo muy gallego, está claro. Pero bueno... Teniendo en cuenta el éxito del pulpo a la gallega por el mundo adelante, pues doy por supuesto que aparte del pulpo, la condimentación también debe de gustar, ¿no? Mira, vamos pasando un poquito de carne para que lo prueben. Sí, sí. Sí, bueno, habrá que probarlo, ¿no? Sí, hombre.
digo, no coges el bocadito tan gordo, de cortarlo siempre un poquito, para que la mondiola no esté ahí masticando y os haga bola. A ver qué os lo paso yo. Entonces, bueno, los diferentes bocados, la terneza y la jugosidad van a depender un poco en relación a qué cantidad de colágeno pillan, ¿no? Según el corte, según la beta que tienen. Hay trocitos que se deshacen más y trocitos que se deshacen menos, ¿no? Entonces, la cuestión es que yo, ya a mí, para cortarla, la verdad que hasta me es difícil, ¿no? Vale, tenemos una sartencita, vale, para... Perfecto. Bueno, es otro concepto totalmente diferente de los platos de plancha que habéis probado hasta ahora, como veis. Claro. Estamos hablando de una cocción en este caso. Toma. Entonces, si lo pensáis, o sea, es un poco para mostrar la versatilidad de las cosas, ¿no? De una misma pieza, la hemos hecho a la plancha parrilla, la hemos estofado como de toda la vida y la hemos cocido. En este caso, pues aplicando la técnica que viene siendo el vacío, ¿no? Sí, está claro que no tiene absolutamente nada que ver el sabor, lo que apreciáis en la boca, con el corte anterior. Pues, pero es lo mismo, es la misma pieza, ¿entendemos? Un poquito la... Ahí está la gracia, ¿no? de aprovechar estos cortes, pues de la forma que estimemos más conveniente para, según lo que queramos, según lo que busquemos. Bueno, yo estoy viendo algunas caras, Javi casi decía, bueno, ¿dónde está el caldo? Que me lo bebo también, ¿no? Caldo sí que no va a dar para todos. Es una pregunta, bueno, oye, podéis preguntar tanto los que estáis desde directo como los que estáis aquí en directo, preguntar lo que queráis. Chef, sí. La pregunta, hablabas de 88 grados de temperatura a 7 horas, 8 horas, ¿no? 8 horas le he dado, sí. ¿Pero esto qué? ¿Esto va a marcar, por ejemplo, podríamos tenerla a menos temperatura más tiempo? Sí. ¿O a más temperatura menos tiempo? Un poco por los tiempos que hay que podemos usar. Correcto. Para optimizarlo, ¿no? Te cuento. Entonces, vamos a ver. Esto, digamos, por un lado ahí está la técnica y después está el resultado final que tú quieres. Cocinar siempre es un ratio entre tiempo y temperatura. Tú puedes elegir el tuyo. Yo te digo el que uso yo para este tipo de piezas, ¿vale? Porque me parece un ratio interesante entre la cantidad de energía que yo gasto y obtener un buen resultado en pocas horas. Hay gente que cocina a 65 grados 72 horas, por ejemplo. El resultado es la textura. La textura es más dura. A menos temperatura, aunque más tiempo, va a estar comestible, pero no tan desmenuzable. ¿Me explico? Va a tener más cuerpo, más mordienda, porque el colágeno se empieza a hidratar del 75, ¿verdad?, aproximadamente hacia arriba. 75, mínimo, 80... Sí, mínimo. Por ahí por debajo hace el efecto por el tiempo, a ver, por el agua, por la humedad. Pero no queda igual de desmenuzable. A mí me gusta que un guiso o una carne así sea desmenuzable, a mí, es mi opinión. Hay gente que le gusta una textura más firme, por lo tanto hace esas cocciones tan largas. Por otro lado, como cocinero, mi opinión personal, yo paso de tener una máquina encendida 3 días. ¿Sabes? No, lo veo una energía usada convenientemente. Inútil y un derroche. En este inútil para lo que voy a obtener, ¿no? Yo quiero decir, para mí, yo debo poder cocinar algo en lo que dura un turno laboral. Me explico, para mí es importante esto. No puedo tener una persona que se quede 5 horas a sacarlo después del horno o lo que sea. No es justo, ¿no? Sí. Sí. Pero, un momentito, por favor. Espera un momentito. Hablando del tiempo, si fuera por el sabor, cabría pensárselo, lo de tenerlo ahí 8 horas, porque el sabor es brutal en intensidad y en jugosidad. En una carne que tiene un valor residual en la gente cuando va a la carnicería, ¿no? Que lo que nos estamos viendo es esto, es el alto valor gastronómico que tienen estas carnes cuando se preparan para preservar todo su sabor y toda su jugosidad. Y yo una pregunta quería hacer aparte. Sí. Nos estás enseñando un montón de cortes de ternera gallega y de cómo cambia el sabor, ¿no? ¿Hasta qué punto se puede extender esto al añojo? A la carne de exactamente añojo. Igual. Vamos a ver. Igual. Los paquetes musculares son los mismos. Estamos hablando del mismo animal. Igual que una vaca, igual que un güey. Estamos hablando del mismo animal en diferentes edades. ¿Me explico? Entonces, lo que estoy diciendo aquí, tú piensas que es lógico que no... ¡Ay, os habéis comido la tapa también! Se han comido la tapa. Oye, no nos queda... Bueno. Llegó.
Hay más, ¿eh? No, es para dejarla ahí de ejemplo, simplemente. No, era para dejar uno de ejemplo. Está bien, está bien. Sí, ¿no? Bueno, me alegro. Me alegro que sea esa la situación. Lo que quiero decir es que hay que entender que no puede racionar igual un animal de 9 meses, de hasta 500 kilos, como mucho, aproximadamente, en vivo, no sé, en Canalse, pero en vivo, ¿cuánto puede llegar a ser en una ternera? Entre 350 a 500 kilos, aproximadamente. Es que es pequeñito, es poco, meses, ¿no? Aprox. Eso por un lado. Que ha mamado leche prácticamente siempre. Y que se ha criado en un entorno... Bien, un añojo es un animal de más de un año. A partir de ahí, cebón, vaca, buey, todo este tema. Según va pasando los años, obviamente el animal se infiltra en grasa. Y aparte, pues como las personas, ¿no? Se hace, los músculos trabajan y van siendo más fuertes de sabor. Y más concentrados. Y más duros, ¿me explico? Entonces, la única diferencia de los músculos son siempre iguales. La única diferencia es que según el animal tenga más años, vas a encontrar más dureza, más oposición, me explico, en la textura. La ternera, la verdad, que es tan tierna que prácticamente todos los cortes que sean magros, prácticamente me atrevo a decir que los puedes hacer a la plancha, a la parrilla, sin hacerle perradas, ¿eh? Como estoy yo haciendo, que estoy dando cortes, haciendo agujeritos, no sé qué, no sé cuánto. Pero bueno, si usas la técnica, que para eso está, pues creo que logras mejores resultados. Y a partir de ahí, con vaca podemos hacer lo mismo, con whey podemos hacer lo mismo. Es totalmente extrapolable. Javi, para atender a nuestros amigos también que nos están viendo desde el Facebook Lab, 3 preguntas muy rapiditas. Margarita Rodríguez nos pregunta si le has añadido mantequilla a la salsa para conseguir el brillo. Se refiere naturalmente a este plato de aquí. Primera pregunta. Para nada. El brillo parte del colágeno de la propia carne. ¿Vale? El colágeno ese, cuando se derrite y va soltando... En la sartén se va deshaciendo, es lo que os da el brillo. Lo segundo que da el brillo es no poner las verduras cuando colamos la carne. ¿Me explico? Yo cuelo, paso de las verduras y el jugo lo reduzco. Por eso queda brillante y denso y con sabor a carne, no sabor a guiso. ¿Me explico? Queda como un jugo de carne. Mira, siguiente pregunta. José Miguel González Hernández nos pregunta, ¿se puede hacer esto último? ¿Se puede hacer con el corte llamado llana? Sí. Que tú la conoces muy bien. La llana, que no hemos hablado hoy de ella, es un corte espectacular. Si tenéis alguna duda, pues la verdad que en la masterclass anterior que hicimos el año pasado trabajamos la llana. O sea, les recomendamos que vayan al canal YouTube de Ternera Gallega y ahí tendréis ese plato que es fantástico. Perfecto. Y la llana es espectacular en ese sentido. Es quizá de los cortes más versátiles que hemos encontrado. La pregunta en este tiempo, de José Miguel es si también serviría para hacer ese tipo de plato que has hecho ahora. Sí, por supuesto, totalmente. Por supuesto. Vale. Es más, serviría exactamente igual para hacer a la plancha. Lo que explicamos, la llana tiene un nervio, por el medio es carne de guisar, está en la parte delantera. Hoy no estamos hablando de la parte delantera. Entonces, es como tubular y resulta que tiene un nervio, un tendón por el medio. Tú ese tendón, si lo sacas, puedes hacerla a la plancha, los dos filetes de llana, exactamente igual que el filete de culata. Y si no lo sacas y lo guisas entero, ese tendón se convierte en gelatina. Entonces, es un guiso tierno. ¿Vale? Y también Carmen Torres nos pregunta, bueno, teniendo en cuenta, naturalmente, que en los hogares no hay ratios, ¿cuánto tiempo sería el más correcto para hacerlo en un horno convencional? Lo que has hecho antes. No tiene el rationer, no hay rationer. Ah, vale. No tienen el ratio. No, pero bueno, siempre todos los hornos tienen temperatura. Pues, lo que te pregunto es, ¿cuál sería el tiempo más correcto en un horno convencional? Por esa 200, 10 minutos, vamos metiendo aquella. Os cuento. ¿Cuánto tiempo en un horno convencional? Obviamente en casa, si no tenemos todos estos artilugios, quizá no lo podemos hacer, pero os cuento. Tú puedes asar y estofar encima de un fuego en 1 hora y media, o puedes hacerlo en un horno en toda la noche. ¿Me explico? Cuando yo hago la cacerola, le pongo la tapa, ¿a mí quién me obliga a cocinar eso a borbotones? Y si lo meto al horno, ¿quién me obliga a ponerle el horno a 220? Yo puedo poner el horno a 120. Entonces, ese 120, pensar que dentro no llegará, porque la olla le protege, ¿me explico? Entonces, realmente dentro, ¿qué voy a conseguir? Voy a conseguir un borboteo, un chup, 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 cerca de grado de ebullición, ¿me explico? Que será entre 90 aproximadamente. Cada horno es un mundo, obviamente. Los de gas, pues dará más por abajo. Los hornos modernos, la verdad, que son bastante precisos. Entonces, yo puedo hacer, de hecho, esto antes de haber vacío en los restaurantes se hacía. Esto no lo hemos inventado. Se hacían las ollas, se tapaban con papel de aluminio y se metían toda la noche. Y tú te ibas y al día siguiente, al llegar, abrías el horno y eso era alucinante el aroma que entraba de toda la noche trabajando y jarretes enteros con hueso y grandes piezas, ¿no? Se han trabajado así de toda la vida. Entonces yo creo que el tema del horno, suavecito, ya lo has comentado. Va bien. Bueno, siguiente pieza, ¿no? Sí, vamos con la siguiente y última pieza, ¿vale? ¿Estáis cansados? No aburriros.
Ah, no está, bueno, vale. A la gente que nos está siguiendo desde Facebook Live, decir que aquí no están vale, cansados, no sé en vuestras casas, pero bueno, espero que no tampoco. Bueno, siguiente pieza, ¿a dónde nos vamos? Sí, 200-210, nos vamos a ir ya a una, quizás si es una pieza más conocida, esta que vamos a trabajar ahora, porque siempre muchas veces he hablado de la croca, ¿vale? La croca, la tenemos ya en pantalla, que es la cadera, que está en esa zona del animal, ¿vale? Viene siendo esto, ¿vale? Entonces, bueno, pues es ya más habitual, ¿no? Sobre todo en restaurantes y tal. Para mí, una de las mejores piezas es realmente similar al lomo. Si cortáis medallones como esto o estilo entrecots como esto, de la parte de la croca, es que son espectaculares. La terneza, si está bien madurada, podéis hacer lo mismo que hemos hecho con esto. De hecho, en la masterclass anterior lo hicimos y el resultado fue muy bueno. Lo que no está tan claro, la croca tiene otro musculito al lado que se llama el rabillo. Está en pantalla. ¿Qué es esto? Bueno, el rabillo, o sea, es conocido, ¿no? Rabillo de cadera. Bueno, ese ya es, ¿vale?, más conocido. Entonces, digamos, ¿no?, que la croca es una bola similar a la babilla, quizás un poquito más, como diría, más con forma de corazón, sí, ¿vale? La tenemos aquí, tiene forma de corazón, ¿no? Correcto. A 200, sondada en centro a 48. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues este es el típico corte que yo lo que quería era terminar con un asado, ¿vale? En pieza, entero, ¿vale? Hemos hecho diferentes cortes como de restaurante, digamos, como todo monorración, a ver si me explico. Pero ¿qué pasa cuando tienes invitados en casa, este tema de cocinar piezas enteras, hacer asados, ¿vale? Esta es una pieza ideal. Esta es la típica pieza de en torno a 1,200 kilos, que para 4 o 5 personas está espectacular. Entonces, lo ideal de esto es cocinar entero. Si os fijáis, yo soy fan, todo lo que propongo, aunque sea monorración, yo propongo siempre cocinar entero y trinchar después. Contra el filete de toda la vida, que es finito. ¿Me explico? Yo prefiero, si cocinas grueso y luego trinchas, siempre retendrás más jugo internamente. ¿Vale? Entonces, es mi opinión acerca de esto. Entonces, bueno, pues nada, tenemos un rabillo de cadera. Pieza chula, chula, la dejamos por ahí. Vamos a cocinarla. Entonces, ¿cuál sería la forma normal, tradicional de hacer un asado? Primero, marcarla en una sartén, dorarla bien y meterla al horno, ¿verdad? Bien, pues esto es lo que tenemos aquí. Ha metido Víctor. Está tirando, ¿no? Vale. Tenemos aquí el rabillo, ¿vale? Lo hemos dorado y lo estamos metiendo al horno a asar. Bueno, y ese tema, primero lo doras en sartén. Sí, lo hemos dorado en una sartén. Sí. Es para ir un poquito más rápido, porque si no, para acabar cuando haces el plato. Pero esto no está también se podría hacer acabarlo en sartén, en vez de meterlo al horno, Javi. Pero está 22. Pero le marcaste la temperatura. Bueno, mientras ahí está, la pregunta es, sí, efectivamente. Este tipo de piezas, él lo va a hacer en este caso, lo va a acabar con un golpe de calor en horno, pero se podría hacer perfectamente también todo en sartén. Y esta pieza es muy versátil, como él ha comentado ahora, es una pieza que, dependiendo del peso, en el caso de los rabillos de croca, rabillos de cadera, en ternera gallega o ternera gallega suprema, pueden ir desde los 800 gramos hasta el kilo 600, pues si somos dos personas, tres personas, cuatro personas. Entonces es una pieza muy agradecida, ya lo veréis ahora, para hacer pues, con los amigos, con la familia, y es una pieza que se hace muy, muy, muy rápido. Efectivamente. Entonces, digamos que lo tradicional sería empezar caliente, dorar, hacer la reacción de maillar y hornear, ¿verdad? Bien, ¿cuánto? Poco tiempo, 10-12 minutos, según la temperatura que queramos en el centro. Que lo ideal es en torno a esos 50 grados, 55, que veníamos hablando antes, para que esté jugoso y rosado. Bueno, no me has hecho una pregunta. Tú has puesto más o menos todas las carnes a un punto que están, digamos, casi, llamarían los americanos, rare, medium rare, ¿no? Entre poco hecho, esos 50 grados que tú dices. La pregunta es, al público está aquí en directo, ¿os ha parecido correcto todos los puntos? ¿No nos habéis criticado nada los puntos? Porque normalmente la gente en este tipo de punto dice que normalmente está crudo. Sí, cierto. Y en Galicia, y muchas veces en España, es un punto crudo para los consumidores en general. Pero aquí no os ha parecido crudo a ninguno. Nadie. Bueno, pues no sé, si no todos comen todos ese tipo de gusto, ¿no? No, es como todo. Yo os digo una cosa. Hay que tener en cuenta una cosa, lo que os decía antes. Esta carne no tiene grasa. Y parece mentira, pero es que cambia. Yo, mi experiencia como cocinero es mejor servirla unos grados por debajo de los 55 tradicionales que nos aconsejan. Todas las mediciones están hechas para vacuno. Y el vacuno tiene una cosa, que tiene grasa. Para un vacuno mayor, en este caso. Vacuno mayor. Y el calor no corre igual a través de la grasa que a través del agua. Corre más rápido a través del agua.
Quiero decir, el mismo trozo de los mismos gramos de ternera se cocina antes que el mismo trozo de los mismos grasos de vaca o de buey. ¿Vale? Porque el calor en la grasa, hasta que la derrite, tarda más. ¿Me explico? Entonces, el mismo trozo, cocinado al mismo tiempo, mismos gramos, todo, reposando, el de ternera, sube solo 5 o 6 grados más y el de vacuno sube a lo mejor solo 3. ¿Me explico? Por la oposición que la grasa hace al calor. ¿Vale? Entonces, bueno, lo que os decía, tiempo, temperatura, al final es este juego. ¿Qué tenemos aquí? Hemos hecho el mismo tiempo, temperatura al revés. Significa, si yo quiero sacar mi carne a 53 grados, la he cocinado en un baño de agua al vacío a 52. Y esto lleva aquí, lo metimos a las 5:30 de la tarde. ¿Vale? Sus 2 horitas y media. Entonces, ¿qué tengo? Yo ahora lo que tengo es una pieza entera, que toda la pieza está a 52 grados, no el centro. ¿Entendemos la diferencia? Ahí está, la cociné, la asé. Víctor. Rápido. El horno no está tirando, ¿eh? No estaba tirando. ¿A qué temperatura estás asando? Y esto tiene que estar a 200. No estaba subiendo, ¿ves? Estaba parado. Mira, mientras él está ahí, naturalmente... Ahora está tirando. Viendo la temperatura que tiene que estar... Ahora te lo comentará, a qué temperatura va el horno para subir esa pieza. Antes no. Como ya que se puede hacer, el punto lo ponemos siempre nosotros. En este caso, esta pieza la va a hacer a 50 grados, 50, 55, 53, como ya he comentado, utilizando las dos técnicas, una técnica de asado horno y una técnica que tiene otro nombre, el tema del vacío, ¿no? Tiene un nombre mucho más francés, que es el sous-vide, ¿no? Sí, el sous-vide. Bueno, a ver, eso suena así un poquito así, pero es... Subí significa pues, al vacío, lo que nosotros decimos al vacío, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cuál es la circunstancia aquí? Un momentito, Javi, una pregunta. Tengo dos. Una, que ¿a qué temperatura la estabas asando en el horno? Sí. Al horno la he dorado previamente y la estoy asando a 200 grados, ¿vale? Le va a hacer falta unos 10 minutillos, pero ya que este horno tiene sonda, lo sondo internamente a 48 grados y me olvido. ¿Me explico? Cuando pite, sé que está. ¿Me explico? ¿Y la que has hecho al vacío? A 52. La he cocinado a 52. Vale, pero no la has metido directamente, no la has marcado ni nada, nada antes. Le he puesto ajo, le he puesto un poco de tomillo, un poco de pimienta. Vale. Entonces, claro, ¿qué pasa esto? Técnicamente, en teoría, está perfecto en el sentido que la cocción es regular por toda la pieza. Pero, claro, aquí no hay maillar. No mola, parece una carne cocida, ¿no? Pues entonces, esto, por eso, esto se llama... digamos, el sellado inverso. Que ahora, ¿entiendes? Entonces, ya que he conseguido mi temperatura regular y perfecta a lo largo de toda la pieza, ahora me toca sellarla. Y sellarla es echarla en una sartén calentita, pero para ello hay que secarla, porque toda esta humedad que tiene, ¿vale? Se la tengo que sacar. ¿Para qué? Para que me haga un buen dorado. ¿Vale? Entonces, echamos aquí. Y la vamos a dorar. Ahora dejarla un buen rato, pero realmente aquí lo que busco ya no es cocinar la pieza. Lo que busco es una terminación, un dorado, un crujiente exterior. Porque la temperatura interna ya la tengo. De punta a punta, me explico, desde aquí hasta aquí y al centro. Esto da igual. Son 52 grados en todas partes. Lo que tradicionalmente hacemos, la temperatura solo está en el centro, que es el centro rosado y jugoso. ¿Me explico? Entonces, son formas diferentes de hacer lo mismo. Para gustos, colores. Cada uno tiene que interpretar el plato como considera. Ahí le vamos a terminar un poquito con los aromas, aunque le eche aquí unos ajitos y un tomillo, quieras o no, mientras hacemos esa costrita. Ahí sí tiene que haber un poquito más de grasa para que le haga un baño. Nos hacen otra pregunta desde el Facebook y nos pregunta María de Gracia Carrera Fernández. ¿Al horno, con aire o sin aire? ¿El horno, con aire o sin aire? Con aire. Con aire, moviéndose el aire, lo que se llama convención. María de Gracia, con el aire, ¿eh? Acuérdate. Que no tenemos aire, no pasa nada. O sea, en seco, el típico horno de gas de toda la vida, arriba y abajo, que es muy seco, va a asar perfectamente. Genial. Pero el aire es una técnica o tecnología que hace circular el calor. Si tenemos aire, cuanto mejor circule el calor, mejor le pega a la pieza. ¿Vale? Los hornos tradicionales, si os fijáis, o los de panadero, queman mucho por abajo. El típico jamón asado que todos hemos encargado a las panaderías y tal. Claro, tiene mucha fuerza por abajo, porque el calor viene por abajo. Mira, te voy a hacer una pregunta, Javi, desde aquí. Sí, con respecto a lo del aire, porque la temperatura varía en el horno si es con aire o sin aire.
No, la temperatura es una cosa y cómo se mueve sí, pero, es otro. Pero yo, por ejemplo, si no meto con aire en mi horno, se cuece mucho antes, lo que sea. Por se eso. Cocina antes. Claro. Pero porque el mismo calor se reparte mejor. Pero no es que la temperatura varíe. Ah, bueno. 200 sé, grados son yo, 200 yo grados. Sé, ahora puede ser entre arriba y abajo o puede ser en movimiento. Yo sé que se cocina mucho antes por si eso. Le pongo... Porque tú consigues que el calor llegue a toda la pieza. Sin embargo, si solo calienta por arriba y por abajo, hay una zona central que el calor no le llega. Mucho menos tiempo. Lo ves claro. Muy bien en los pollos asados, por ejemplo. Tal, esto se nota mucho en los pollos tengo asados. Tengo que practicar yo. Claro, porque según cómo circule el aire, un pollo asado en un horno tradicional se te puede quedar quemado por afuera y crudo por adentro. Y si hay ventilación, le entra por el hueco interno y se calienta por adentro también. Y asa mejor, ¿me explico? Que una cosa que se me hace a horno normal en 40 minutos, si le pongo el aire, en 25 está. Tú eliges. ¿Qué te interesa? ¿Esperar o...? No, a mí lo que me interesa en realidad es que esté bueno. A ti lo que te interesa es comer. pero que esté, mejor. No, comer, pero que esté rico también. Normal, normal. Eso. A mí también, ¿eh? Bueno, aquí, en las primeras, ¿notáis el olor que emana del rabillo de cadera hecho en la sartén, no? Muy bien. Es olor a tomillo rico... Entonces este es el último platito ya, que ¿cómo lo veis? ¿Veis? Ahora estamos desarrollando estamos acabando, la costra ¿eh? Que no teníamos. ¿Me explico? La costra que normalmente hacemos al principio y luego terminamos en el horno. Hemos cocinado toda la pieza uniformemente. Y aquí, pues bueno, lo que mola también es, ya que hemos echado el ajito, el tomillo, espera, es ir regando. Ir regando con esa grasilla. Esta pieza también la podemos cantear, ¿no, Javi? ¿Perdón? Cantearla. Cantearlo un poquito. Sí, un poquitín para que coja dorado por todas partes. Entonces, bueno, pues ahí veis cómo la vamos terminando. Pero es lo que digo, busco maillar, no busco cocinar. Busco que cuando coma, porque parte del efecto cuando comemos un trocito de carne, es ese dorado, esa textura que tiene, que es cruje, y aparte como está dorado y está quemado y caramelizado, me aporta un sabor totalmente diferente a la zona central, que me aporta jugo. Y entonces de la mezcla de esos sabores en mi boca está el placer de comer carne. Por lo menos yo así lo entiendo, ¿no? Eso más alguna harinilla de sal que te encuentres por ahí que cruje y tal. Entonces todo eso en tu paladar es lo que va conformando el gusto de la carne, ¿no? Ponemos esto por ahí, Luis, si sí, cabe. Sí. Y ya estamos en el último platito. Muy bien. ¿No? ¿Dejas todo? Mira, contestando a preguntas que nos hacen desde digital... Alfonso López hace una pregunta general, que es la de siempre. ¿Podríamos explicar, dice, un poco cuáles son los límites de la maduración de la carne? Que siempre tiene controversia, ¿no? Sí. ¿Cuánto se debe madurar la carne de vacuno? Bueno, ahí tendríamos que decir carne de ternera, carne de añojo, carne de vacuno mayor, ya sea vaca, ya sea buey, y dar una serie de pautas. Javi. Correcto. Bien, el tema de la maduración siempre es controvertido, ¿no? Todo esto es como todo, para gustos, colores. Pero es muy aplicable el discurso que veníamos haciendo antes de si es igual una ternera, no, aquí mismo con el saborcito, una ternera que un añojo, que un cebón, que una vaca, que un buey. Obviamente no. Entonces, cuanto mayor sea el animal, es preferible que haya más tiempo de maduración. ¿Vale? Entonces, para una ternera, ya os digo que entre 15 y 20 días va a estar espectacular. También va a estar buena con 10. Pero si tenéis la opción de darle unos días más, notaréis la diferencia. Y hablando de añojo para arriba, ya nos vamos de 20 a 30 días. Bueno, pero por lo menos con la ternera, que no lo hagan antes de los 7 días, que es lo que recomendamos desde la IGP. No, no antes de los 7 días. No y preferible 7 días en adelante ya está buena. A partir de ahí, mejora. Es como todo, es algo vivo. Mejora y después llega un momento que esa mejoría decrece, es como un vino, ¿no? Entonces, esa es un poquito la cuestión. Depende del tiempo que tengamos y nuestros procesos. ¿Qué pasa? Después, a partir de ahí, vacuno. Mi idea está de 20 a 30 días. Después, según la cantidad de grasa y la cantidad de grasa que proteja al animal, nos podemos ir a maduraciones más extremas. Y pues en animales ya muy mayores escuchamos pues, todas estas cosas que escuchamos a menudo, que son controvertidas, 60, 90, 120 días. Bueno, hay un debate grande... de realmente la calidad bacteriológica de lo que estás comiendo, por un lado. Está claro que la carne está más tierna, eso es una realidad. Ahora, hay que pensar qué ocurre cuando algo madura. Se evapora el agua, que hay internamente, el músculo se va contrayendo, ¿vale? Y se va, desde mi punto de vista, acecinando. Va cogiendo un efecto como de cecina, como de embutido, como de curación.
Si la carne tiene mucha grasa, la curación le viene muy bien. Ahora, como la carne no tenga grasa, nada le protege del exterior. No sé si me explico. Entonces va a haber un ritmo ahí de bacterias y tal, que sí, van a desintegrar la carne y tal, pero la carne va a llegar a coger unos olores que hay gente que le agrada, a mí personalmente no mucho, ya a queso azul, a nueces, ya olores fuertes. Entonces las carnes extra maduradas tienen estos toques. A mí la carne me gusta que sepa carne, pero para gustos, colores. Entonces diferente, me refiero, no hay nadie que pueda dar una pauta de esto tiene que ser así, no va así. Son diferentes grados para diferentes cosas. Pero por contestar. Está. No, está claro, era contestarle a Alfonso López que efectivamente, como ves, recomendamos unas maduraciones en el caso de ternera entre 7 y 15 días, incluso con 20, pues un poquito mejor. En el caso del añojo estaríamos entre 20 a 30 días. Y en el caso de los vacunos mayores, o sea, sean vacas, sea buey, ya estaríamos hablando por encima de los 35 días en adelante. Pero tampoco más allá, a lo mejor de los 60, 65 días, teniendo en cuenta siempre el estado de engrasamiento que tenga ese animal. Y tiene que tener muchísima grasa. Espero, Alfonso, que te hayamos contestado. Muy bien, pues nada, vamos a emplatar ya el último corte. Entonces, veis, lo que os quiero decir, estos rabillos eran los dos tenían el mismo tamaño, el mismo peso. ¿Veis? Y no hay una gran diferencia. Quizás el que se ha cocinado al horno ha mermado un poquito más. ¿Me explico? Pero un pelín prácticamente. Pero un pelín. Y tú, si ves esto, tú no dirías nunca jamás que esto estuvo hecho en una bolsa. ¿Me explico? Va según la terminación. Entonces, bueno, pues es lo que comentaba. A mí son piezas que me encantan para servir así enteras. Entonces yo estoy un poco visualizando la típica cena de amigos o de cuatro personas en casa. Tenemos una piecita de carne rica. Tenemos unos tallarines de calabaza, simplemente calabaza escaldada, cortada con la típica maquinita de hacer unos tallarines. Un poquito de verdura para que no sea todo tan carnívoro, ¿no? Tenemos el ajito. Que sabéis que asadito así se queda hecho como un purecito, ¿no? Que a mí me encanta para... Entonces, bueno, pues sin más. Esto vendría siendo un rabillo de cadera. Para los amigos, ¿no? Entonces, digo, vamos a presentarla un poquito para que se hagan unas fotitos. Sí, le podéis echar un vistacito. ¿Qué vas a presentar, la otra pieza también? ¿O... No, básicamente no. Esto... Es la última pieza, simplemente os quiero comentar el cómo trincharla, que también tiene un poquito su ciencia. Un tema importante, sí. Quizá un 50% para quitarle el máximo sabor, textura y terreno a la pieza en este caso, ¿no? Entonces, simplemente comentar una cosa. Quiero sacar una foto desde aquí, sí. Lo que hay que saber del rabillo... Es que, aunque es solo un músculo, tiene las vetas en dos sentidos. Yo no sé si lo podéis apreciar. Esto. Sí. A lo mejor aquí, con la... aquí se está apreciando. Voy a poner el dedo al primer plano. Las vetas van en este sentido, así. ¿Las veis? Se me puede ver desde el directo, en este caso. Tú lo vas a poner, lo vas a decir, claro. Ahí también, en este caso. Indícalo ahí. Sí, entonces, pues aquí está un poquito el tema. Si acercamos la cámara un segundito, sí, así lo explicamos bien. Eso es. La cuestión, más o menos la mitad de la pieza, las fibras van en este sentido. Y la otra mitad de la pieza, las fibras van en este sentido. También de sentido. Se puede apreciar. Entonces, ya lo ideal para hacerlo bien es cortar en sentido contrario a la fibra, siempre. Por lo tanto, yo parto la pieza en dos. Veis que está bastante jugoso, tendría que haber reposado un poquitín, todavía más. Pero bueno, se nos echa el tiempo encima. Entonces, ¿veis? Pero este está perfectamente jugoso. Obviamente, el lado más finito estará más cocinado. ¿Vale? Y el lado más grueso, pues estará menos cocinado. Lo bueno de esta pieza, que aquella gente que quiera la carne menos hecha, coge de la parte gruesa, y los que prefieren la carne muy hecha, pues tiene la puntita del rabillo, que le va a dar ese puntito de jugosidad. Mira, ya como estamos acabando, únicamente un par de preguntas que nos hacen desde las redes. Bueno, una pregunta que nos pregunta aquí Rebeca. Dice, ¿qué cortes son los más adecuados, calidad-precio, para hacer a la plancha? Bueno, muchos de ellos los has visto hoy aquí. Hemos hecho cortes de la zona del vacío, que son mal considerados, de tercera categoría. En Ternera Gallega siempre decimos que no hay cortes ni de primera, ni segunda, ni de tercera. Únicamente hay nombres de piezas, naturalmente los usos culinarios para sacar el máximo partido, como hoy hemos hecho aquí. Y cortes tienes muchos. Los de la plancha son todos de la pierna. Podría ser la babilla, podría ser la cadera, la tapa,
incluso la contra, que siempre está, muchas veces tiene mala fama, una contra bien madurada hace unos filetes absolutamente fantásticos, porque la contra es uno de los músculos más trabajados del animal y da un sabor extra a ese tipo de filete, siempre con la maduración correcta. Pues muy bien. ¿Ha vuelto el rabillo ese? Aguanta el rabillo un poquito más. Bueno, primero, ¿tenéis preguntas en directo? Que estamos acabando. ¿No tenéis ninguna pregunta más? Lo que queréis es que acabemos pronto para probar eso que está ahí, ¿verdad que sí, no? Perdonad los que estáis ahí detrás. Pues vamos a hacer una cosa, eso ya lo vamos a probar fuera de pantalla porque se nos echa el tiempo encima. Mira, simplemente comentaros que, bueno, pues era un poco el objetivo de hoy. Mostraros diferentes posibilidades. El animal es siempre el mismo, ¿me explico? Entonces, está en nuestra mano el cómo tratarlo, ¿no? Y, obviamente, pues a veces necesitamos ideas. Entonces, pues a base de ensayo-error, pues vas llegando a conclusiones y todo esto pues lo vamos viendo. Diferentes cocineros, diferentes carniceros, el trabajo de mucha gente, todo lo que podamos aplicar. Y, bueno, la cuestión pues es lo que decimos siempre. Si son miles de años de selección genética en Galicia, ¿no? Todo el trabajo que pasan los ganaderos, el trabajo que pasa controlando la IGP, el control de la alimentación, la selección de las razas, todo este trabajo que lleva años, ¿no? Al final acaban un plato. Entonces me parece que lo correcto, pues, cocinar a la altura, ¿no? El ingrediente. Entonces veis, pues, como decíamos un poco en plan de broma, que hay más vida allá del solomillo y el entrecot y que las posibilidades de los diferentes músculos, pues, son infinitas, ¿no? Agradeceros vuestro tiempo. Bueno, y si no tenéis alguna dudilla más. O ¿Alguna pregunta más? Nada, uno solo nada de internet, que nos dicen, bueno, quiero preparar un estofado de ternera burguiñón. Siempre me fío de los cortes que me recomienda mi carnicero. ¿Cuál me recomiendas? A mí para guisar estofar así en cubitos me gusta mucho la aguja. La aguja, ya lo oíste. Y después dice, ¿qué consejos? Paco Becerro pregunta, ¿qué consejos nos das para cocinar una pieza grande de carne, como por ejemplo la babilla entera? Cocinarla entera asada al horno. Entera asada al horno. Sí. Pues básicamente a temperarla más de lo normal. Quiere decir, si en vez de una hora, claro, estamos hablando de una pieza que puede ser de 2 a 3 kilos, pues a temperarla 3 horas. Después dorarla muy fuerte, primero, en torno a unos 15 minutos en el horno y luego bajar la temperatura. Hay que pensar que la temperatura tiene que entrar de una forma amable. ¿Me explico? Entonces, una cosa es dorar exteriormente la pieza, que lo consigues con 200, 220 grados, y otra cosa es cocinar interiormente la pieza, para lo cual hay que bajar, hay que terminar de asar, pues a unos 150 aproximadamente. Entonces el calor va entrando suave, suave, y la pieza se mantiene jugosa. De otra forma, tendremos algo muy dorado, muy cocinado externamente y crudo internamente. Dime. ¿Perdón? Espera, un momentito, por favor. No, un momentito, espera, espera. ¿Previo marinado? Sí. Sí, vamos a ver, no hemos hecho ningún marinado, ningún adobo ni nada para que probáis la carne en estado puro. Solo he usado sal y pimienta. Lo habéis visto, para todo. Para no disfrazaros, es lo que quiero decir. Lo que tenéis aquí son ejemplos de platos, pero el producto es siempre el protagonista. Adobos, marinados, mejunjes varios para realzar el sabor, tantos como gustos, colores. Yo, el ajo perejil de toda la vida y vino blanco, hombre, ¿qué le queda mejor a una carne antes de guisar o de estofar que eso? Eso está genial, a mí me gusta. No soy muy partidario en la ternera de embeber la carne en vino. Por ejemplo, la beef bourguignon que explicaba la señora, la cocción tradicional es dejar la carne macerando del día anterior en vino. La ternera es carne muy suave. Yo creo que eso es más apropiado para la vaca. No sé si me explico. Yo cocino la carne con vino, pero si la dejas pasar una noche en vino, parte de esos taninos se impregnan en la carne. Entonces, realmente, para mí ya desvirtúa un poquitín el sabor. Pero para vacunos mayores, genial. Bueno, en el momento de Luis, un segundito, ya estamos acabando. Una cosa. Una vez que lo que nos acabas de decir de cómo lo has preparado, asombra la jugosidad y la intensidad de sabor de estas carnes que no son consideradas carne de primera, pero ¿quién lo diría? No está tan mal, ¿no? Y la cuestión, y es lo que digo, la potencia de sabor no es tanta porque es carne sin grasa, como venimos comentando. Entonces, la grasa tiene mucho que ver en la sensación que tú percibes como comensal, ¿no? Entonces, pues yo creo que el objetivo se logra, ¿no? Dime. Sí, un momentito, por favor. Espera un momentito. Ah, bueno, un momentito. Perfecto. Con la primera carne que probamos, la babilla, ¿te atreverías con un carpacho? Sí, perfectamente. Perfecto. Lo hacemos de cadera, mira, hacemos tatakis. Porque hablamos
hablamos de carne cruda totalmente. Sí, y, sí, sí, sí. A ver, de lo que probé fue lo que encontré que se podía acercar más a cortarlo tan fino como un carpaccio. ¡Apa! Ahí cayó. Pues entonces yo, sí. yo lo veo que tal cual. Vale, si te fijas, la parte más redonda, que no está aquí ya, pero bueno, esta, quiere decir que es tubular, perfecto, para cortar finito, bien a cuchillo, bien congelar un poquito y cortar a máquina. Perfecto. Yo con estos cortes, con la cadera, hago mucho tataki también, que es cocinar simplemente 12 segundos por cada cara, cocinado externamente, totalmente crudo, y en adobo. Lo hago con ajo, con albahaca, con tomate seco, un par de días y coge un aroma impresionante. Es perfecto. También, pero te digo un poco lo mismo, la soja me pasa como el romero. Para mí es un sabor muy fuerte, muy salado, muy concentrado, que para mí desvirtúa un poquito esta carne, porque no hay grasa. ¿Me explico? Entonces, si usas soja, que me parece muy bien, que a mí también me gusta mucho, te recomendaría mesura. ¿Me explico? En la proporción. Simplemente. Mira, ya una última pregunta que nos hace Ana Nualar. Si tenemos poco tiempo y queremos hacer un asado de carne para invitados, ¿cuál es el corte mejor? Creo que hoy ya ha tenido unos cuantos aquí, me parece, ¿no? Sí, creo que ha visto. Ana, como has visto, el último que hemos hecho, el rabillo de cadera, es un corte que se hace, como ves, rápidamente y no tendría pues ningún problema. Bueno, ya estamos acabando. Bueno, ¿sí? Primero, nada, quería un aplauso para Javier y para... Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y para Víctor. Y para su ayudante Víctor, por supuesto, que Gobesa ha estado trabajando duramente para que pudiéramos todos probar las preparaciones que ha hecho hoy Javi. Nada, desde la Indicación Geográfica Protegida Ternera Gallega, agradeceros a todos los que habéis venido hoy aquí en directo a vernos, a ver que las grandes posibilidades que tiene Ternera Gallega, que ves que no todo se reduce a hacer carnes a la plancha, sino que dentro de la plancha hay un montón de posibilidades y que hay un montón de cortes. Agradecer también a todos los que nos están viendo por Facebook Live, totalmente su atención. Y lo que pretendemos y esperamos es, como hemos dicho al principio, es que conozcáis, naturalmente, la gran versatilidad que tienen los cortes de ternera gallega. Y con carnes de gran calidad, como es el caso de ternera gallega, se pueden hacer grandes platos y además de una forma muy sencilla y rápida. Nada, muchas gracias a todos y hasta otra. Nos veremos. Otra. Muchas gracias. Muy bien. Y...